Muy bien, pues darles a todos ustedes las buenas tardes y las gracias por compartir con nosotros esta especie de maratón cultural y de actividad científica y de pensamiento que es la Semana Marañón, que cada año se realiza en esta última semana de noviembre. Todos ustedes tienen el programa, por lo tanto no necesitan demasiadas presentaciones. Quizá este año decirles que como novedad, puesto que siempre utilizamos el verbo en presente, presentamos a don Gregorio Marañón de nuevo y lo actualizamos también, y la palabra presente tiene que ver con regalo, pues verán que tenemos una serie de regalos cada uno de los días de la Semana Marañón. Pero vamos a comenzar este acto inaugural, este acto tan emblemático, tan simbólico para nosotros en esta Casa de la Ciencia y la Cultura. Y lo va a hacer en primer lugar nuestro presidente de la Fundación Ortega Marañón, don Gregorio Marañón y Beltrán de Lis, a quien tengo el honor de darle la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer acto de la semana, de la nueva Semana Marañón que ahora mismo va a comenzar. Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, querido Eduardo Díaz Rubio. Secretario General de FENIN, querido Pablo Crespo. Socios de nuestra Cátedra Interuniversitaria Tecnología, Salud y Sociedad. Director de la Fundación Lili, fundación amiga de esta casa y apoyo constante de nuestra actividad, querido José Antonio Sacristán. Queridos patronos, estudiantes y amigos de esta fundación, gracias a todos por estar hoy aquí. Inauguramos una nueva edición de nuestra Semana Marañón, un lugar de encuentro y de conversación, un espacio, por tanto, para la palabra y el diálogo acerca de los temas de nuestro tiempo, la salud y la medicina, la cultura y las humanidades. Esta semana cuenta con el liderazgo, el esfuerzo y el trabajo del Centro de Estudios Gregorio Marañón, dirigido admirablemente por el doctor Fernando Vandrés, ejemplo de excelencia y de rigor académico y piedra angular sobre la que trabaja esta fundación. Gracias, muy querido Fernando, por ser como eres y por cuanto haces. Pero también lo hacemos gracias a la colaboración tan extraordinaria que mantenemos con la Real Academia Nacional de Medicina de España. Muchas gracias, por tanto, y también, muy querido Eduardo, y al apoyo que tenemos tanto de FENIN a través de nuestra cátedra conjunta, como a la ayuda y colaboración que siempre tenemos en esta casa de la Fundación Lili, amigos y compañeros excelentes en esta andadura. Esta Semana Marañón cuenta también con la alianza y el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid, la Organización Médico Colegial y el Ayuntamiento de Madrid. En esta semana nos acercaremos a los nuevos conocimientos que relacionan e integran las ciencias de la salud y de la vida, la medicina y las humanidades, lo que nos permitirá recorrer temas tan relevantes como la ética, la innovación tecnológica, la biografía como recurso histórico, la enseñanza universitaria, la comunicación sanitaria o la salud mental. Todos, como diría Ortega, temas de nuestro tiempo. Y todo, como trabajamos en esta casa, desde una perspectiva intergeneracional y también multidisciplinar. Un diálogo entre la academia y
el sector público, la empresa privada y las distintas disciplinas que abordan un tema común para todos, como es la salud. Una semana intensa, de lunes a viernes, y en tres sedes diferentes: esta Sala María de Maeztu, la Academia y la Complutense. Y finalizaremos el viernes con la cultura, ese hilo que nos permite tejer también una democracia, así como una sociedad más justa e igualitaria. Un acto cultural en el que la música, de nuevo, dará forma a nuestros silencios. Pero hoy comenzamos y lo hacemos con la conferencia inaugural de nuestra querida y admirada Adela Cortina, nuestra patrona y amiga, abordando el binomio ciencias y humanidades y lo que representa la educación en valores humanistas en este siglo XXI. Adela, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, académica de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y patrona de esta Fundación Ortega Marañón, es quien mejor puede acercarnos a un tema tan complejo y tan apasionante como es este. Gracias, Adela, por hacerlo. Queridos estudiantes, gracias por venir hoy aquí. Sois el mejor impulso de esta Semana Marañón. Sois el presente y el futuro de un tiempo como el que vivimos, que necesita de una generación como la vuestra, comprometida con el desarrollo social, los derechos y las libertades, y también con el humanismo como rasgo imprescindible de la ciencia. No olvidéis, sin embargo, en este contexto, la memoria. Los que nos precedieron nos dieron muchas de las claves del presente y también del futuro. Y es que, como diría Emilio Lledó, no hay futuro sin memoria. Gracias a todos los ponentes y expertos y compañeros de este camino, y gracias en especial a nuestras patronas María Inés López Ibor y Ana Pastor, por constituir ese impulso silencioso y decisivo del área Marañón dentro de la Fundación. Finalmente, gracias a todos por venir hoy aquí. Sois ejemplo de quien trabaja por construir una sociedad mejor para todos, una sociedad justa y libre, y una sociedad en la que el derecho a una salud accesible y universal, de calidad y humana, sea una ambición compartida por todos y preservada como nuestro mejor bien colectivo. No suelo citar a mi abuelo Marañón en mis intervenciones, pero creo que hoy voy a hacer una excepción. Concluyo, por tanto, con una frase suya que me parece muy inspiradora. La vida de la humanidad, como la vida del individuo, es una continua renovación. La renovación tiene que realizarse sobre la estructura de los principios eternos, del amor, de la justicia, del deseo de saber y del ansia de comprender. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Gregorio Marañón. A continuación, cedo la palabra a don Pablo Crespo de la Cruz, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN. Don Gregorio Marañón, presidente de la Fundación Ortega Marañón, don Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, don Fernando Vandrés, director de la Fundación Ortega Marañón y presidente de la Fundación de FENIN, querido José Julián de Melguizo, gerente del Hospital de la Princesa, resto de autoridades, estudiantes,
les voy a confesar algo. Hace un año y medio, este señor que está aquí y que está presentando este evento tan relevante, nos embarcó a una federación en un proyecto novedoso, disruptivo. Había que tener cierto nivel de atrevimiento para embarcarse en una cátedra interuniversitaria con una fundación como la Fundación Ortega Marañón. Y la duda no estaba en la Fundación Ortega Marañón, porque obviamente con el prestigio que tiene esa marca, pues evidentemente era una apuesta segura. Pero no es fácil en una organización empresarial, representando un sector que factura en España 11.000 millones de euros, que empresas que facturan que exportan por valor de 4.600 millones de euros, que generan 32.000 empleos directos en España, que generan más de 100.000 empleos indirectos en España, perder el foco de lo que nos dedicamos todos los días, que es mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Nuestras compañías todos los días se dedican a poner tecnología al servicio de todos y cada uno de ustedes, de todas y cada una de las personas que en nuestro país tienen un problema de salud. Pero a veces cuesta quitarse el foco de tu prioridad y mirar un poco más allá. Y este señor tuvo la habilidad de a mi predecesora, a Margarita Alfonsel, plantearle un proyecto de organizar una cátedra interuniversitaria, y he de reconocer que ella tuvo la virtud de visualizarlo. Y yo les he de reconocer que soy de cuestionarme todo, como no puede ser de otra manera, y siempre te surgen dudas del valor, ¿no? De la virtud, del retorno de la inversión, hablemos en términos empresariales, ¿no? ¿Cuál es el retorno de la inversión de colaborar en una cátedra interuniversitaria? Para hablar de humanidades, de ciencia. Querido Gregorio, querido Fernando, os he de decir que cuando he entrado en esta sala y he visto toda la gente joven que hoy nos acompaña aquí, he entendido sin ninguna duda que tenemos mucho trabajo por hacer juntos. Y cuando veo a personas que son de otras generaciones, que estoy seguro que ellos ya conocen el valor y el impacto que tiene la tecnología, también me reafirmo en la necesidad de tener que seguir avanzando de una manera colaborativa, cooperativa, trabajando en desarrollar el conocimiento, en unir la academia a la tecnología y de trabajar por un mundo mejor. Estoy seguro que, hablando de tecnología, todos tenemos claro que nos viene la inteligencia artificial, que nos viene la robótica. Les adelanto que la forma en la cual hoy todos y cada uno de ustedes reciben atención médica va a cambiar sustancialmente en los próximos años. Seremos capaces de estar telemonitorizados remotamente. No será necesario estar tan cerca o tener que ir a un hospital para que controle nuestra enfermedad. Pero ahí es donde entra la importancia de cómo conseguimos que las humanidades y la tecnología vayan de la mano. Tenemos un camino apasionante por recorrer. Hoy, una persona que nace hoy vivirá de media 85,8 años. Hoy, seguro que seremos capaces de mejorar la esperanza de vida. Seguro que seremos capaces, desde el sector, de desarrollar tecnologías que permitirán diagnósticos precoces, abordar antes la enfermedad y conseguir mejorar nuestra esperanza y, sobre todo, calidad de vida. Añadir no años a la vida, sino vida a los años, que ese es el gran reto. Porque damos años a la vida, pero en muchos casos con un grado de dependencia, que ese es el gran reto que tenemos. Estoy seguro que a todos nos gusta vivir muchos años, pero sobre todo nos gusta vivir bien. Querido Gregorio, querido Fernando, para mí, en representación de nuestro sector, de la federación, de la fundación de la que eres presidente, es un orgullo, una vez más, participar y ser parte activa de la Semana Marañón. Una semana de actividades con un programa completo, rico, nutrido y de gran valor. Hoy van a tener la oportunidad de tener una conferencia magistral, pero también van a tener la suerte de tener aquí a grandes gerentes de hospitales públicos que cada día son un ejemplo de un gran milagro que sucede de manera silenciosa en nuestro país, que es que millones de pacientes tengan una patología urgente o no urgente y puedan tener una atención médica de calidad con recursos limitados. Así que me gustaría, en primer lugar, reconocer el gran trabajo que hacen los gestores sanitarios públicos de nuestro país, y en particular a los que hoy vamos a tener la suerte de escuchar aquí. Muchas gracias, es todo un placer estar aquí con todos ustedes y espero que la semana sea tan productiva y provechosa como estoy seguro que lo va a ser para mí, porque voy a seguir con mucha atención esta Semana Marañón. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo Crespo. Siguiendo el orden de este acto inaugural tan entrañable, tiene la palabra don José Antonio Sacristán del Castillo, director general de la Fundación Lili. Muy buenas tardes,
Es un placer estar aquí un año más en esta inauguración de la Semana Marañón y lo que quiero hacer inicialmente es felicitar y agradecer al Comité Científico y muy especialmente al director de la Semana Marañón, al profesor Fernando Vandrés, por el magnífico programa que ha preparado, empezando por la conferencia inaugural que vamos a tener la suerte de escuchar esta tarde a cargo de la profesora Adela Cortina, que por cierto tenemos la suerte también de contar con ella como patrona de la Fundación Lili. Para nosotros, para la Fundación, Lili es un enorme orgullo colaborar un año más en esta semana. Y lo es porque nos sentimos absolutamente identificados con la figura de Gregorio Marañón. Como muchos de ustedes saben, y si no aprovecho para recordarlo, los pilares sobre los que se sustenta nuestra actuación son la ciencia, la medicina y el humanismo. Y si hay tres palabras, tres actividades que definen a Gregorio Marañón son precisamente estas. Gran científico en el área de la endocrinología, un médico que yo creo que no necesita ninguna explicación, ¿no? Porque todos hemos escuchado qué médico era, con esa faceta también humanista. Yo creo que si hablamos de médicos humanistas, la figura de Gregorio Marañón es seguro la primera que nos viene a la mente. Nosotros en la Fundación Lili dedicamos, como digo, mucho esfuerzo a estos tres temas, pero quisiera mencionar rápidamente dos iniciativas como son la lección magistral Andrés Laguna, que precisamente trata de reconocer a personalidades españolas que hayan destacado por sus aportaciones científicas, médicas y que además tengan ese componente humanista. Y un proyecto que empezamos también hace varios años, que es el de medicina centrada en el paciente. Un término que puede parecer una perogrullada, porque la medicina pues siempre tiene que estar centrada en el paciente, pero bueno, por desgracia hay que reivindicar esta orientación humanista y esta medicina centrada en el paciente, más necesaria que nunca, porque quizás la medicina ha evolucionado por unos derroteros que tienen un componente muy positivo, la tecnología, lo biológico, la medicina nos cura, pero desgraciadamente se está deshumanizando cada vez más, ¿no? Como decía William Osler, también otro médico humanista, otra referencia para nosotros, él hablaba de que la medicina tiene que combinar dos facetas, la faceta de la ciencia, basada en pruebas, en la evidencia, los mejores resultados, pero también esa faceta de arte, que es precisamente la cercanía al paciente. Él hablaba del arte de la medicina científica para integrar esos dos aspectos. Y también una frase suya famosa es que la medicina se practica con el cerebro y con el corazón. Con el cerebro y con el corazón. Y yo creo que esta frase nos sirve también para presentar esta semana, porque si hay un médico español, ¿no?, que nos recuerda cómo hay que practicar la medicina con el cerebro y con el corazón, yo creo que ese es Gregorio Marañón, una referencia y una figura fundamental, y además creo, como decía, que es más necesario que nunca continuar reivindicando esos valores. Así que muchísimas gracias y espero que la semana pues sea muy provechosa también y fructífera. Gracias a todos. Bien, y ya finalizamos este periodo de presentaciones, en este caso contando con la presencia del profesor don Eduardo Díaz Rubio García, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Buenas tardes a todos. Bienvenido a esta semana, Gregorio Marañón. Y en primer lugar, pues muchísimas gracias, Gregorio, presidente de la Fundación Ortega Marañón, por darnos cabida aquí a acoger, yo creo que a temas tan interesantes como son los que vamos a tratar en el día de hoy y a lo largo de toda la semana. También quiero agradecer pues la colaboración del secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Pablo Crespo, y a José Antonio Sacristán del Castillo, director general de la Fundación Lili. Es extraordinario que entre todos realmente podamos desarrollar pues esta semana Marañón. Marañón, pues para nosotros en la Real Academia
de medicina es, sin duda alguna, un referente. Por eso no hemos dudado en ningún momento en participar en todo lo que podamos nosotros ayudar en relación con toda la figura de Gregorio Marañón, no solamente en la semana, sino con todas las actividades que realiza la Fundación Ortega Marañón. Porque, como decía, pues Marañón es una persona, fue una persona que era un referente del siglo XX en el campo de la medicina y más allá, y más allá. Pero para nosotros, que era académico en la Real Academia Nacional de Medicina, pues indudablemente era una figura excepcional. Yo, para los más jóvenes, les diría, porque hay mucha obra escrita sobre Gregorio Marañón, una gran cantidad, ¿no?, de libros a los que pueden ustedes acceder para los más jóvenes, ¿no? Pero yo, hay dos libros que realmente siempre me han encantado, ¿no? Uno escrito a propósito de Gregorio Marañón y otro escrito por el propio Gregorio Marañón. El primero es el libro que escribió Antonio López Vega sobre Radiografía de un liberal. Es una delicia. Van a ver ustedes y disfrutar de toda su vida, desde que era pequeño, desde que asistía a las tertulias que se producían en la casa de su padre y donde acudían, pues, personajes tan importantes como Benito Pérez Galdós, José María Pereda o Marcelino Menéndez Pelayo, y donde él supo enriquecerse de las distintas opiniones y ver cómo la sociedad era diversa, y él realmente por eso quizás eligió un camino que en principio no era para el cual estaba diseñado, pero eligió finalmente el campo de la medicina. El segundo libro es un libro muy pequeño y que siempre hago referencia cuando hablo de Gregorio Marañón. Es un libro que se editó en el año 1936 y que se llama Vocación y Ética. Todavía se puede acceder a él a través de Amazon, se puede acceder por un precio muy módico. Y yo tengo un recuerdo además excepcional de él, porque de ese libro, porque cuando yo comencé a estudiar medicina, hace ya muchos años, mi padre lo primero que hizo, era catedrático de la universidad y gran admirador también de Marañón, lo primero que hizo fue llevarme a la biblioteca y decir: mira, te voy a dar este librito y para que lo tengas presente toda la vida. Y realmente es un libro extraordinario, donde se habla de la importancia de la vocación en la medicina y también los valores, la ética, para el comportamiento de una persona que va a dedicar su vida a los demás. Y eso es lo que hacía Gregorio Marañón. Realmente fue cuando murió, en el año 1960, yo lo recuerdo en casa, lo recuerdo ahora, lo tengo aún grabado, ¿no? Porque en la cena mi padre se levantó muy ceremonioso y dijo que había ocurrido, pues en fin, lo que él consideraba una gran tragedia, que era la muerte de Marañón, un hombre que debéis llevar siempre en vuestra cabeza, sobre todo se refería a los dos que estábamos, uno ya había terminado medicina y yo, que estaba en aquel momento, pues aún todavía ya con la idea de hacer medicina, pero que todavía no había empezado la carrera. Marañón, pues, indudablemente fue algo más que médico, baste decir que aparte de ser académico de la Academia Nacional de Medicina, lo fue de la lengua, lo fue de la historia, lo fue de ciencias exactas, lo fue de bellas artes, de 5 academias, y indudablemente, pues, un hombre, como decía Camilo José Cela, poliédrico, le llamaba así. Nosotros hemos querido rememorar todo eso y el año pasado hicimos también un concurso de pintura. En la Real Academia hacemos todos los años concurso pintura y medicina y elegimos la figura de Gregorio Marañón, y el cuadro que ganó y se ha quedado en la Real Academia es un cuadro que refleja perfectamente esa forma de ser, ese carácter poliédrico de Gregorio Marañón, médico, escritor, historiador, moralista, defensor de la ética y la vocación, como decía, apasionado incluso también de la música. Pero si por algo conocemos a Gregorio Marañón los médicos, es indudablemente porque junto con William Osler
son los grandes padres de la medicina humanista. Y esto, pues, para nosotros tiene una importancia extraordinaria. Siempre cuando hablaba, Marañón se refería a la importancia del paciente. A él lo que le interesaba era el paciente, era la persona, y además quería conocerla, ¿no? Y siempre se cuenta una anécdota, que también me refiero a ella con frecuencia, y es la anécdota de cuando ya estaba en los últimos años de su vida, le hicieron una entrevista y le preguntaron, hombre, don Gregorio, usted que ha vivido tanto y ha conocido tantos progresos en el campo de la medicina, ¿cuál ha sido para usted, a lo largo de todos estos años, la innovación más importante que ha habido en la medicina? Y él contestó, la silla. La silla, sí, sí, la silla, porque esa silla, decía él, es la que me permite estar al lado del paciente, la que me permite aproximarme al paciente y la que me permite conocer a la persona que tengo enfrente antes de estudiar su enfermedad. El otro día estábamos hablando, Gregorio Marañón y yo, estábamos haciendo una entrevista para la agencia EFE, ¿no? Y nos preguntaba la periodista cómo enfocaría hoy Gregorio Marañón la medicina, cómo conseguiría realmente, pues, integrar la inteligencia artificial, ¿no? Y a ninguno nos cabía ninguna duda de que él sería el primero que aceptaría la inteligencia artificial y que la integraría en su trabajo del día a día, pero con toda seguridad, con una condición, sin olvidarse nunca de la silla. Y eso yo creo que es el mensaje, el valor que realmente nos transmitió a todo Gregorio Marañón. Así que, pues, muchísimas gracias a todos por estar aquí en el día de hoy. Espero que los más jóvenes puedan acercarse a la figura de Marañón, valorar realmente a una persona que realmente ha sido, pues, santo y seña de la medicina española. Y Fernando, muchas gracias por todo el trabajo que me consta has hecho para esta reunión de la semana Gregorio Marañón, en donde con toda seguridad todos vamos, pues, a disfrutar de todas las personas que van a participar, que son muchas y además muy importantes y en distintas sedes. Muchísimas gracias a todos y que disfruten de la semana. Muy bien, pues hemos llegado a este final de esta presentación como acto simbólico importante, porque el simbólico nos une cada año y nos concita para actualizar la figura de don Gregorio Marañón. En un minuto nada más me quedaría dar las gracias por las palabras que hacia mí se han dirigido. Somos un equipo de trabajo que cree en esto desde hace ya mucho tiempo y en eso es lo que hacemos. Así que muchas gracias por esas palabras. Les decía que esta semana Marañón es una especie de maratón de lunes a viernes y que es utilizar el presente para poner con una mirada hacia el horizonte la figura y obra de don Gregorio Marañón, ese polímata, ese Leonardo da Vinci que entre 1887 y 1960 alimentó la cultura de nuestra nación y de otras y la medicina de nuestro tiempo también, ¿no? Así que, como decía que son regalos, yo voy a hacer dos menciones nada más. Una, agradecer a la mesa que va a continuar hoy. Lo haré cada día al presentar cada una de las jornadas. Hoy trataremos la adopción de la innovación tecnológica y la gestión sanitaria. Ya se ha citado por quienes me han precedido de la importancia que este tema tiene y su reflexión muy importante. El segundo es agradecer a todos ustedes, es verdad, pero permítanme esta licencia, muy especialmente a los que están hoy estudiando una carrera, sea la de medicina, que aquí hay muchos, pero también de filosofía, los hay de derecho, los hay de economía. Es el agradecimiento a las nuevas generaciones que muestran una sensibilidad al significado de la ciencia y la cultura y la tradición, entendida la tradición como la traditio, lo que se entrega, lo que nos legaron, y así lo hacemos. Así que solamente compartir con ustedes, ya que estamos en el comienzo de la semana, para que vean la realidad de lo que les digo, dos reflexiones de don Gregorio Marañón. La ciencia, a pesar de sus progresos increíbles,
no puede ni podrá nunca explicarlo todo. Cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable. Pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrán siempre delante un infinito mundo de misterio. Y don Gregorio Marañón, hablando de las personas, escribió, es otro regalo, los hombres fuera de lo común tienen dos modos de ser ejemplares. Lo son mientras viven, con el espectáculo directo de su acción, pero lo son de otra manera, después de dejar este mundo, cuando se les ve de lejos, cuando su gesto se ha extinguido y queda solo la estela deshumanizada de su obra. Esto es, queridos compañeros, amigos, autoridades, alumnos, esto es presente del siglo XXI. Y como presente significa también regalo, viene el regalo de esta tarde, lección inaugural. Ciencia y humanidades, educar en valores humanistas en el siglo XXI. Profesora doña Adela Cortina Ors. Ya se ha citado, no voy a reiterarme. Para nosotros es un privilegio, Adela, un orgullo muy grande el que puedas estar aquí con nosotros iniciando esta Semana Marañón. Doña Adela Cortina es catedrática de la Universidad de Valencia, esa universidad fundada en 1499 y tiene una tradición de la vida y de la cultura y de las humanidades muy grande. Dirige la Fundación ENNOR, donde doña Adela dijo una vez, leía yo en uno de sus textos, piensen ustedes que la ética no es solo una cuestión de personas, lo es también de las organizaciones. Y hoy se verá en esta mesa redonda. Doña Adela Cortina es Premio Nacional de Ensayo, estudios y obra tremenda, y quizá la última de sus obras tenía que ser sobre inteligencia artificial, Adela. Ella elabora un término nuevo, la porofobia, que fue tan bonito escuchar esa reflexión tan importante en este mundo en el que hay tanta situación de conflictividad y donde necesitamos la riqueza de la cultura. No me extenderé más, Adela, porque sé que no te gustaría hacer una lista interminable de todos tus méritos y de toda tu obra. Y nos gustaría escucharte tu reflexión, la que has preparado para nuestra Semana Marañón. Tienes la palabra. Buenas tardes. Supongo que se me oye. ¿Sí se me oye? Bueno, pues ante todo, mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento, por lo que no es un honor, sino un verdadero privilegio el poder pronunciar esta lección inaugural de la Semana Marañón 2024. Agradecimiento a la Fundación Ortega Marañón, por supuesto, a cuyo patronato tengo el honor de pertenecer, como también al de la Fundación Lili. Soy una especie de patrona universal. Efectivamente, pertenezco y tengo el honor de pertenecer y, por supuesto, quiero agradecer a su presidente, Gregorio Marañón y Bertrand de Lis, esta invitación que me honra enormemente, porque además él lleva maravillosamente bien el timón precisamente de esta fundación, con un grupo que trabaja seriamente y que por eso da lugar a todo este tipo de encuentros y de beneficios. Y agradecimiento, por supuesto, a mi querido amigo también, Fernando Vandrés, que está sentado por aquí delante y que es, como sabemos y se ha dicho ya, el director de esta fundación, Ortega Marañón. Yo también quiero agradecer a la Fundación Lili, que está también dentro de mi contexto, pues todas las veces en que me han invitado y que hemos trabajado conjuntamente, y por eso me encuentro maravillosamente bien entre todos estos amigos con los que creo que vamos a compartir un excelente rato. Y también agradecer a los jóvenes y a los no tan jóvenes
que, como decía Ortega, hayan preferido estar aquí a estar en cualquier otro sitio, porque la vida es cuestión de preferencias, y podían haber hecho muchas cosas y han preferido venir aquí esta tarde, y eso siempre es muy de agradecer. Para mí, ya digo, es un verdadero privilegio poder estar aquí esta tarde. Y ahora quería entrar en uno de los temas de nuestro tiempo y de nuestro minuto. Había propuesto como tema Ciencias y Humanidades, educar en valores humanistas en el siglo XXI, y cuando recibí la invitación de participar en este encuentro, no podía imaginar hasta qué punto iba a ser oportuno recordar, como trasfondo de mi intervención, el perfil poliédrico, como se ha dicho, de Gregorio Marañón Posadillo. Médico extremadamente comprometido en el ejercicio activo de su profesión, investigador, ensayista, humanista, historiador, preocupado por conocer la historia clínica y biográfica de cada paciente, consciente de la responsabilidad moral del médico y de la dimensión social de la medicina, como ya se ha comentado. Bien entendía Marañón que una ética médica es siempre una ética de la responsabilidad que excede las exigencias de la pura legalidad. En estos días en que mi tierra, la Comunidad Valenciana, se ve devastada por una dana inmisericorde que ha causado muertes, desapariciones, pérdida incalculable de bienes materiales e inmateriales, destrucción de redes de comunicación, profundo sufrimiento, no puedo dejar de recordar el viaje de Marañón a las Urdes, deseoso de llegar a lo esencial, a las causas profundas del dolor y la miseria, que en este caso no eran solo médicas, sino también y especialmente sociales, para intentar alentar proyectos de mejora de una región deprimida. Recuerdo yo de aquellos tiempos, la gente hablábamos de las Urdes como lo más desgraciado de toda España, y efectivamente la miseria de la zona causaba una gran cantidad de enfermedades. ¿Y qué hace Marañón? Pues entre muchas otras cosas, viajar a las Urdes para ver cómo está la situación de las Urdes y tratar de mejorar y dar planes y dar proyectos para que aquello cambie, porque si no cambiamos todos los lados de la sociedad, las cuestiones tampoco se promocionan. Mi padre era psiquiatra y siempre decía, como se ha dicho ya, la medicina es un arte, pero claro, el arte tenía que tener también esa responsabilidad social de intentar que el conjunto de la sociedad esté bien básicamente, no solamente sanitariamente, que eso también a veces es un resultado, sino también desde el punto de vista social. La actitud de Marañón yendo a las Urdes me parece, y me van a permitir que sea un poco chauvinista con mi región en este caso, una actitud responsable, cercana a la de otro humanista europeo que también apreciaba mucho Marañón, que era Juan Luis Vives. Juan Luis Vives es el mejor estudiante que hemos tenido en la Universidad de Valencia desde su fundación, como se ha dicho, hace bastantes siglos. Juan Luis Vives es uno de los españoles que se vieron obligados a vivir fuera de España, como decía el propio Marañón, y que publicó en 1526 el primer tratado sobre el socorro de los pobres de Subvención y Pauperum, porque también Vives se enfrentó con la realidad, analizó la situación de los pobres en la ciudad de Brujas y diseñó orientaciones para organizar planes de ayudas eficaces. Se trataba efectivamente de la ciudad de Brujas, le da el encargo de ver la situación es horrorosa, hay una gran cantidad de pobres que están generando miseria por toda la sociedad y se trata de organizar, de contar los pobres, de organizar a los pobres. Y tengo que decir, efectivamente, para mi alegría, que el de Subvención et Pauperum es el primer tratado sobre la pobreza que se ha escrito en el mundo. A mí me llena de orgullo cada vez que, repasando, me doy cuenta de que aparece como en cualquiera de los países del mundo el tratado de Luis Vives. Y también Marañón tenía una gran afección a Luis Vives porque se encuentran en esos extremos que serían el de estudiar la sociedad, tratar de estudiar a fondo la pobreza, la miseria, para proponer novedades, para proponer caminos
para mejorar las cosas. Como se darán cuenta, no estoy diciendo esto a humo de pajas, sino que en este momento lo que necesitamos en nuestros países y, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, es hacer un estudio profundo de cómo están las estructuras, de cómo está la situación y tratar de sacar las cosas adelante, porque eso es una tarea de todos y creo que es la más necesaria. ¿Cuáles eran los propósitos de Luis Vives? Y supongo que los de Marañón serían los mismos. Que hay que proteger a la sociedad de los males que causa la pobreza. Todos los economistas de hoy en día dicen, todos muy entusiasmados, que se ha descubierto que la pobreza causa miseria, causa en la economía, y que hay que intentar mejorar y que haya menos pobres para que la economía también funcione mejor. Hay que proteger a las sociedades frente a la pobreza, se dice, pero hay otra razón fundamental, que es que hay que empoderar a los pobres, hay que intentar que los pobres puedan llevar, como diría Amartya Sen, los planes de vida que tengan razones para valorar. No es posible que haya gentes que no pueda llegar adelante ningún plan de vida porque no tiene los mínimos básicos para llevar adelante sus planes de vida. De ahí, como se ha mencionado, pues mi palabra, que ha tenido mucho éxito, aporofobia, yo no creí que iba a tener tanto porque me parecía elemental, aporofobia, que es el desprecio al pobre, el relegar al pobre. Y justamente de lo que hay que intentar, o lo que se trata, es de estudiar esas situaciones trágicas como la que hoy estamos viviendo en Valencia, para que, como decía Luis Vives, era en la época cristiana y decía, dice Vives, es cosa vergonzosa para nosotros los cristianos, a quien ninguna otra cosa se nos encarga como la caridad, y solo ella creo que se nos encarga, consentir que entre nosotros haya a cada paso tantos pobres y mendigantes. Lo que se nos encarga es la caridad y no otra cosa, y efectivamente ante una situación como la que estamos viviendo nosotros, lo que hay que tratar de ver es justamente qué medidas hay que tomar para acabar con las causas más profundas, porque en muchas ocasiones la enfermedad, desde el punto de vista médico, tiene una causa de pobreza básica. Organizar a la sociedad de modo que se elimina la pobreza es, a mi juicio, lo que corresponde a los poderes públicos, pero los humanistas tenemos que asumir nuestra parte en la tarea. Ante figuras como la de Vives y Marañón y tantas otras, resulta inconcebible que tuviera éxito la célebre conferencia de Charles Peirce Snow en 1959 sobre las dos culturas y la revolución científica. Fue una conferencia que tuvo muchísimo éxito y se recuerdan aquella intervención en que abre un abismo entre intelectuales y científicos, entendiendo que los intelectuales quieren apoderarse de la cultura, dicen que la cultura es cosa suya y que la ciencia no tiene nada que ver con la cultura. Con lo cual se hablan dos culturas diferentes, la de los intelectuales y la de los científicos. Y además, lo que dice Snow es que los intelectuales están tratando de olvidar totalmente a las gentes y por eso no aprecian la revolución tecnológica, precisamente porque no les importa nada lo que les pasa a los pobres, sino que únicamente les importa sus palabras, etcétera, y no cuidar de la revolución industrial para que los pobres mejoren. A pesar de Snow, humanidades y ciencias se dan la mano en el caso de humanistas y científicos responsables que, por si faltara poco, en ocasiones coinciden en las mismas personas. Humanistas y científicos están trabajando siempre de la mano en todos estos temas y en ocasiones es justamente la misma persona la que se ocupa de los dos lados. Por eso entiendo que es un momento muy importante de poner en marcha todos los proyectos que se puedan llevar a cabo que mejoren la situación de las infraestructuras de las sociedades, porque por acabar con el tema que venía tratando, que me parece muy importante, ahora con el tiempo, cuando ha venido la Dana, nos hemos dado cuenta de que había una gran cantidad de proyectos que estaban pensados para mejorar las infraestructuras,
de todos esos barranques que ahora están saliendo todos los días en los medios de comunicación, que existían esos proyectos de mejora y, sin embargo, desde hace más de 15 años dormían en un cajón. Las gentes los habían metido en el cajón, estaban muy bien perfilados, las gentes de la Politécnica de Valencia son muy buenas, habían hecho unos proyectos muy bien diseñados, pero llegado un momento, en aquel momento se pensó que eso era caro, y como era caro, no se ponía en marcha. Y ahora han muerto más de 200 personas, las gentes se han visto sus casas arrasadas, no tienen posibilidades de futuro, todo por hacer un cálculo económico verdaderamente pobre y verdaderamente miserable. Efectivamente, el tratar de hacer los buenos cálculos es cosa de humanidades, de humanistas, y es cosa de científicos. Y sobre todo, lo que hay que hacer es llevar adelante los proyectos, como hicieron Marañón y como hizo Luis Vives, obviando las polarizaciones de los políticos ideologizados. Lo peor que puede pasar es que empiecen a enredarse las ideologías unas con otras y al final no se lleve adelante nada. A mí me parece que fue muy buena idea la de tanto Marañón como tantas otras gentes, como Ortega, la de pasar por el terreno político como transeúntes, que decía Ortega, como transeúntes, sin quedarse cogidos al tema de las ideologías. Como en alguna ocasión ha señalado con todo acierto Juan Pablo Fusi, en Vives, en Luis Vives, encontró Marañón el arquetipo de inquietud espiritual, humanismo renacentista, sabiduría no dogmática y espíritu de conciliación. Y creo que estas son las virtudes, que estos son los valores humanistas que conviene potenciar y que conviene hoy en día poner otra vez en marcha. Y repito, inquietud espiritual, humanismo renacentista, sabiduría no dogmática y espíritu de conciliación. Creo que es en estos valores en los que hay que educar en el siglo XXI, asumiendo un compromiso cívico no ideologizado. No son los partidos políticos los que deben orientar la convivencia, sino los intelectuales y profesionales comprometidos. Bien propuso Durkheim en su momento que se potenciara la moral cívica para conseguir superar la anomia en Francia. ¿Cuál era la manera de superar la anomia? El desconcierto o la separación o el desencanto de las gentes con las leyes, la no identificación con las leyes, justamente el tratar de potenciar la ética cívica, sobre todo la ética de los profesionales. Efectivamente, Marañón se ocupó en su humanismo ética de una ética profesional, que es la ética de la medicina, pero creo que este es un momento para potenciar la ética de todos los profesionales desde lo que ha venido a llamarse con el tiempo una moral cívica. Eso es lo que se fue gestando poco a poco, a mi juicio, en la Europa del Renacimiento, y si en este momento tenemos mucha preocupación por hablar de la ética, también tenemos mucha preocupación de hablar por Europa, porque Europa, efectivamente, como se están haciendo trabajos aquí en esta misma fundación, Europa está en una situación de desorientación bastante grave y habría que recuperar esos valores humanistas que son los que dieron la clave de lo que fue Europa y lo que ha hecho valiosa a Europa y cómo ha hecho lo que ha hecho de Europa una oferta que merece la pena llevar a otras sociedades. Por eso creo que es un momento muy bueno para recordar cómo nació Europa, cómo nacieron los valores europeos y cómo eran esos valores humanistas que hoy merece la pena potenciar y poner otra vez sobre el tapete. Y en ese sentido yo agradecí también a la Fundación Lili que me permitiera pronunciar aquella lección Laguna, Magistral Laguna, en la que entramos también en el diseño de estos temas, de cómo surgió en Europa el espíritu humanista y cuáles eran los valores que surgieron desde ese momento. Ese momento se produce cuando Europa se da cuenta de que está verdaderamente en ruinas, de que el cristianismo, que es lo que unía a toda Europa, está en ruinas porque hay una separación de distintos países, hay distintos países que no todos comparten el humanismo cristiano.
sino que tienen distintas posiciones y dan el gran paso, que me parece el más importante, y es que tratan de buscar qué es lo que les une y no lo que les separa. Tratan de buscar sus raíces comunes. Efectivamente, en ese momento es importante intentar conseguir la paz, pero la paz es difícil de conseguir si se busca desde la unilateralidad. Si se busca unilateralmente, es muy difícil encontrar la paz. Lo importante es encontrar qué es lo que nos une para poder trabajar todos juntos. Y yo creo que esa es una lección para Europa en este momento muy importante, porque Europa está en la misma situación, creo, por lo menos, que en la que estaba en la época del Renacimiento y de Andrés Laguna, que cada quien iba por un lado y pensaron, hay que buscar lo que nos une, y este es el momento de buscar en Europa qué es lo que nos une. Europa contiene distintas naciones y es necesario fortalecerla en torno a unos valores compartidos. Erasmo, Vives, Moro, Laguna o los erasmistas entienden que la paz es necesaria, pero que no hay que buscarla unilateralmente, sino insistiendo en lo común a las distintas naciones que componen lo que había sido la República Cristiana. Y en ese momento lo que había sido la cristiandad pasa a ser una cultura, una civilización común, una cultura de valores en la que lo que les une son justamente los valores, porque se trataba de lanzar un llamamiento a la paz para que todos tomen conciencia de la carga moral, cultural y espiritual que significa ser europeo. Solo se llega a la paz si todos reconocen sus diferencias y asumen las raíces comunes. ¿Cuáles son los valores que unen a esa civilización? Serán fundamentalmente la tolerancia, la laicización del pensamiento, la fe en el progreso científico, material y moral, la adhesión a unas normas que parecen superiores a las que existen en el resto del mundo y la búsqueda de la paz. Son unos valores heredados de la tradición clásica y cristiana que se presuponen universalistas y muy separados a los opuestos. Constituyen el legado de la Biblia y de la antigüedad griega y latina. Esos son la raíz de los valores europeos, los que nos han ido dando una identidad y han hecho que nuestra propuesta sea una propuesta valiosa. Estos valores irán cobrando fuerza en el siglo XVI y culminarán en la Ilustración en el siglo XVIII. A mi juicio, serán los valores propios de lo que hoy en día es una ética cívica europea e iberoamericana, pero también cosmopolita. Una ética que comparte unos mínimos de justicia ligados a los derechos humanos y desde esos mínimos alienta el respeto hacia las distintas éticas de máximos de propuestas de vida buena, sean seculares o religiosas, que no atenten contra los mínimos, sino que los potencien desde sus propuestas de felicidad. Efectivamente, cuando estamos en sociedades pluralistas como las europeas, todas las europeas y las iberoamericanas, hay distintas propuestas de vida buena, distintas propuestas de vida feliz, y lo que comparten entre sí son unos mínimos éticos, unas exigencias de justicia que todos están dispuestos a cumplir y todos están dispuestos a proteger. Justamente la ética cívica que llega hasta nuestros días va construyendo un modelo de valores compartidos muy diferente al que propiciará la religión civil propuesta por Maquiavelo y en la que de algún modo se alineará Rousseau. A mi juicio, en este tiempo se aventuran, al menos en los tiempos del Renacimiento, cuando se va gestando esa cultura y esa civilización europea, se van creando dos modelos para crear lo que llamaríamos cohesión social. ¿Cómo se produce la cohesión social? Pues con un modelo de religión civil y con un modelo de ética cívica. Yo propongo que lo que propiciemos sea la ética cívica, la cultura cívica, porque el modelo de la religión civil es la fuente del patriotismo nacionalista y considera que todo vale para cohesionar a la ciudadanía. La religión civil sería entonces la religión de la ciudad, con sus mitos y sus ritos, con tal de crear cohesión en torno a unos símbolos dotados de una carga luminosa que excede con mucho lo que realmente pueden significar, pero tienen un enorme poder emotivo. Como bien diría Rousseau, esta religión civil no es la religión del hombre, la que vincula al hombre con Dios, sino la religión del ciudadano,
que une a los ciudadanos entre sí y a la nación. Obviamente no puede ser sino particularista y genera excluidos necesariamente. Por el contrario, el camino de la ética cívica para crear una cohesión madura entre la ciudadanía consistía en sacar a luz los valores morales compartidos por los ciudadanos, por su capacidad creativa y proactiva. Poco a poco irían cristalizando en la aspiración a la libertad, que sería una de las entrañas de la propuesta de Marañón, obviamente, a la libertad, la igualdad superior a la desigualdad, la solidaridad, el diálogo como fuente de resolución de conflictos, el respeto activo hacia aquellos que piensan de modo diferente, la confianza en una ciencia situada al servicio de la humanidad y al respeto a la naturaleza. Valores que pretenden universalidad y reclaman para articularse políticamente la creación de estados de derecho a través del contrato social, pero también el suelo nutricio de la alianza entre todas las personas, del reconocimiento recíproco entre los seres humanos que obliga a los estados a practicar la hospitalidad universal. Un reto este de la inmigración que hoy reclama solución global cosmopolita. La hospitalidad se defiende desde la alianza y rebasa los límites del contrato. Los contratos siempre se sellan entre algunos y quedan excluidos. La alianza es el reconocimiento recíproco de todas las personas que se reconocen recíprocamente como interlocutores válidos. Y, por lo tanto, la alianza está por debajo del contrato, exigiendo al contrato que vaya mucho más allá. No se trata solamente de respetar a los ciudadanos de una comunidad política que ha sellado el contrato, sino a todos aquellos otros, y ahí entraría el tema de la inmigración, a todos esos otros que son también seres humanos y los estamos reconociendo, por tanto. Dando un paso más, estos valores humanistas, entrañados en la ética cívica, común a Europa y América Latina, son los que han ido plasmándose en las éticas aplicadas que surgieron a partir de los años 60 y 70 del siglo XX. Las pioneras fueron la ética de la empresa, la bioética que conocen todos los presentes. Efectivamente, la ética cívica es la que se va plasmando en las distintas éticas aplicadas, que yo recuerdo que en principio en la Facultad de Filosofía nadie quería hablar de éticas aplicadas porque le parecía algo poco presentable y que no había que entrar en esas cosas tan vulgares, sino que había que dedicarse a la gran especulación, a decir si Heidegger había dicho o no lo había dicho, si lo había discutido con Casillas o si... Y esto era verdadera filosofía, lo que en mis tiempos se llamaba la filosofía pura. Yo estudié filosofía pura, nosotros estudiábamos filosofía pura, que no se manchaba con nada más, porque si no perdía toda la gracia. Entonces, cuando nacieron las éticas aplicadas en los años 60 y 70 del siglo XX, las gentes de filosofía no querían saber nada de las éticas aplicadas porque eso era ensuciarse las manos con algo verdaderamente burdo. Y sin embargo, en cuanto aparecieron másteres de bioética y aparecieron másteres de otras cosas, la gente se apuntó encantada porque eso tenía que ver con algo que en las universidades es muy importante, que es el POD. Es decir, el plan de organización docente en el que van apareciendo más créditos y más créditos, con lo cual hay más para repartir para más gente. Y entonces la gente empezó a pensar que las éticas aplicadas eran bastante interesantes. Másteres de bioética, los presentes saben que hay unos cuantos. Másteres de medicina, hay unos cuantos. Pero hay másteres de ética de la empresa, por el amor de Dios, muchísimos. Másteres de ética política, todos los que se quiera. Clases de, no solamente de política, sino de todos los ámbitos de la vida social. Porque las éticas aplicadas fueron creciendo como la espuma, porque cada uno de los ámbitos de la vida social exigió una ética para seguir adelante. Exigió una ética para seguir adelante. ¿Y cuál era la clave de todas esas éticas? La ética cívica, los valores que acabamos de comentar, que son fundamentales para todas las esferas de la vida social y que cada vez se reclaman más. Hay en todos los ámbitos, pero en los últimos tiempos aparece una ética que sería, digamos, la más novedosa, que es la ética de la inteligencia artificial. Hemos ido avanzando y la última de esas éticas, y se ha nombrado aquí ya antes, sería la ética de la inteligencia artificial.
Y yo quería preguntar, para ir acabando, si esos valores humanistas de los que hemos estado hablando, que han impregnado la medicina humanista, han impregnado la bioética, han impregnado todas esas esferas, absolutamente todas, se hablaba de los neuroderechos, se hablaba de todos estos, han ido, podemos hacer un recorrido de todos, porque ahora me sabe mal empezar a decirte, porque es que son infinitas las éticas aplicadas existentes. Y en todas la clave son esos valores que hemos dicho antes, de la libertad, la igualdad, la solidaridad, esos valores que fueron cristalizando a lo largo de la época renacentista. Pero claro, ahora se plantea una pregunta. ¿Esos valores siguen valiendo en la época de la Revolución 4.0? ¿Siguen valiendo o ya no valen? Esta no es una pregunta retórica, es una pregunta de investigación. ¿Siguen valiendo todos esos valores o esos valores han cambiado y estamos en una época nueva en la que hemos de hablar de otros valores, pero no aquellos en los que hemos sido educados? De hecho, hoy en día se habla en muchas ocasiones no de ciencias y humanidades, sino de ciencias, tecnociencias y humanidades, porque las tecnociencias no serían exactamente lo mismo que las ciencias, sino que tendríamos ciencias, tecnociencias y humanidades. Esto lo ha producido la revolución de la inteligencia artificial, que según algunos autores, yo creo algunos autores sobre todo en esa prensa que intenta vivir de la economía de la atención, dicen que llegará a modificar la naturaleza del ser humano. La revolución 4.0 llegará a modificar la naturaleza del ser humano, nada menos. ¿Es verdad esto? Y en caso de que lo fuera, ¿seguirían siendo clave los valores que hemos reconocido como humanistas en la línea renacentista e ilustrada? ¿O más bien habríamos de apostar por nuevos valores aún desconocidos? Tenemos que encontrar nuevos valores que aún no conocemos, porque esta revolución 4.0 es para nosotros un verdadero misterio en el que no sabemos ni cómo situarnos. La pregunta abre las puertas de un debate apasionante que está teniendo lugar en este momento y del que me he ocupado en este libro que se ha mencionado, de ética o ideología de la inteligencia artificial, pero aquí me limitaré a un pequeño bosquejo porque creo que es un tema de investigación muy serio. Al comienzo de su novela Máquinas como yo y gente como vosotros, el célebre novelista británico Ian McEwan recoge un breve texto de Rudyard Kipling tomado de su relato El secreto de las máquinas. Y el texto dice así: pero recordad, por favor, la ley conforme a la cual vivimos. No estamos hechas para entender una mentira. No estamos hechas para entender una mentira. Esta afirmación al principio del libro es de Rudyard Kipling, la recoge McEwan al comienzo del libro y da a entender que el libro va a acabar mal. Porque gentes que son incapaces de entender una mentira lo tienen muy difícil para sobrevivir. Tienen que sobrevivir con muchas dificultades. Aquello, se dice uno, va a acabar mal. Somos incapaces de entender una mentira. Sin embargo, un buen número de investigadores que trabajan en inteligencia artificial están tratando de dotar a las máquinas inteligentes de sentimientos, emociones, sentido común, de modo que se intenta hominizar seres no humanos, recurriendo en esta ocasión como materia prima a las máquinas e insertando en ellas unos valores éticos. Se está intentando insertar valores éticos en los cerebros de las máquinas, con lo cual tendrían los mismos sentimientos que los humanos. Yo recuerdo a todos los presentes esa extraordinaria novela, ya que tienen clubs de novela, esa extraordinaria novela que es La isla del doctor Moreau, de G.H. Wells, en el que el doctor Wells está empecinado en convertir a los animales en seres humanos y para eso les cambia la biología, la fisiología de alguna manera, pero lo más interesante de La isla del doctor Moreau es que intenta cambiarles la mentalidad instruyéndoles en una ley moral. Hay un predicador de la ley
que todos los días reúne a los animales, les predica cuáles son las leyes que deben de cumplir y siempre dice no caminaréis a cuatro patas, no veréis tal, y al final acaba diciendo ¿acaso no somos hombres? Es la ley moral la que transforma a los animales en personas, en hombres, no tanto el cambio fisiológico como el cambio moral. También Darwin decía que el sentimiento moral es lo que diferencia más claramente a los seres humanos de los animales. En este texto se plantea la idea de hominizar a los animales a través de la ley moral y, de alguna manera, eso es lo que se está intentando hacer hoy en día con la ética para máquinas. La ética para máquinas, esa expresión que utilizó de alguna manera Storholz cuando intentó que merecía la pena que las máquinas que fuéramos creando respetaran a los seres humanos, no dañaran a los seres humanos, sino que tuvieran unos valores que les permitieran apoyarnos, ayudarnos, convivir con nosotros y no fueran precisamente unos sociópatas, porque no es muy sensato crear seres que van a ser sociópatas. Habría que dotarles de unos valores y en eso es lo que los presentes que trabajan en estos temas están trabajando, creo yo, en muy buena medida, en cómo crear una ética para máquinas que consista en insertar valores y normas en los cerebros de las máquinas, que ahora serían de silicio, y efectivamente ahí hay que incluir unas pautas para que trabajen en un sentido y no en otro. ¿Serán los valores humanistas? No lo sabemos. Se supone que vamos a insertarles esos valores, pero ¿qué harán las máquinas con el aprendizaje de máquinas? ¿A dónde llegarán? ¿Les parecerá bien la solidaridad? ¿Les parecerá bien la tolerancia? ¿Les parecerá lo contrario? Y más con la inteligencia generativa, que es absolutamente inesperada para todos nosotros. ¿Por dónde saldrán esas máquinas? Decía Rudyard Kipling en ese texto que he mencionado antes, que del secreto de las máquinas, más recuerda, le dice a las máquinas, más recuerda la ley que rige nuestras vidas. No estamos construidas para entender mentiras. No podemos amar, llorar ni perdonar. Si nos manejas mal, encontrarás la muerte. Somos mayores que el hombre o los reyes. Sé humilde cuando te arrastres por debajo de nuestras bielas. Nuestro toque puede cambiar todas las cosas creadas. Somos todo en el mundo salvo los dioses. Aunque nuestro humo oculte los cielos de sus ojos, desaparecerá y las estrellas volverán a brillar. Porque pese a nuestra fuerza, peso y magnitud, no somos más que el producto de su intelecto. Las máquinas reconocen que no son más que el producto del intelecto, el producto de los seres humanos. Sin embargo, tiene razón Kipling, o más bien ese secreto valía para las máquinas de la revolución industrial inaugurada con la máquina de vapor, pero no para la revolución 4.0, que ha superado de tal modo la potencia de la revolución industrial que las nuevas máquinas, las máquinas inteligentes, son o serán capaces de ejercer esas competencias que Kipling les niega. Incluso podría llegar a ocurrir que las ejercieran de un modo muy superior en comparación con los seres humanos, como aseguran un buen número de investigadores que consiguen atraer inversiones millonarias para esos proyectos. Por eso mi libro se titulaba Ética o ideología de la inteligencia artificial, porque existe toda una ideología de Silicon Valley que trata de atraer a los inversores prometiendo que vamos a llegar a esos seres que van a ser muy superiores a lo que son los seres humanos. ¿Será esto o sencillamente, efectivamente, llegaremos mucho más allá y que tendrían unos valores muy superiores? Justamente para hacer frente a preguntas como esta, hoy por hoy de ciencia ficción, y esto hay que decirlo, hoy por hoy de ciencia ficción, creo que no hay ningún experto en estos temas que trabaje en serio y que diga que son posibles las superinteligencias, pero solamente sería posible la inteligencia actual, la inteligencia
puntual la inteligencia particular. No parece que sea científicamente aceptable que lleguemos a esas superinteligencias. Sin embargo, autores como Stoltzfus plantean la necesidad de crear esa ética para las máquinas porque, dicen, la moral ayudó a los seres humanos a sobrevivir y prosperar en el proceso de evolución natural y por eso se ha producido un progreso moral. Pero los robots evolucionan mucho más rápidamente que los animales biológicos. Están diseñados y los diseños evolutivos evolucionan meméticamente. Dado que hay un nicho sustancial para criaturas casi autónomas cuyos actos están coordinados por un sentido moral, parece probable que los robots con conciencia puedan aparecer y florecer. Los robots con conciencia puedan aparecer y florecer. Sería un deber moral, entienden estos autores, sería un deber moral introducir en esos seres la conciencia, porque se darían cuenta de lo beneficiosa que resulta la moralidad para prosperar. Y el mismo Stoltzfus reconoce que es natural que exista la frankenfobia, el miedo a generar monstruos, si se piensan máquinas más poderosas que nosotros, pero sin conciencia. Construir superhumanos sociópatas es estúpido, pero si podemos dotar de conciencia y de leyes morales a las máquinas, ellas, cito textualmente, serán mejores que nosotros y nosotros seremos mejores por haberlas creado. Acabaríamos con la especie humana, pasaríamos a una especie superior y nosotros seríamos mejores por haber creado esos seres que son mejores que nosotros. Sin embargo, me digo yo que si las máquinas aprendieran por su cuenta, poco podríamos hacer por conseguir que siguieran manteniendo como valores el respeto, la solidaridad, la justicia o la compasión, porque serían los propios sistemas superinteligentes los que irían proporcionando sus valores y actuando o no de acuerdo con ellos, más aún con la inteligencia artificial generativa. Esta sí que sería una ética de la inteligencia artificial en el sentido subjetivo del genitivo, pero nadie garantiza qué valores serían. ¿Es ahora un deber propiciarla? Bueno, si se estableciera aquí una discusión, pues sería muy interesante que hubiera propuestas a favor, en contra, si merece la pena propiciarla o no. Pero como yo soy la que tiene el micrófono de momento y parece que después no va a haber discusión, lo que voy a decir muy brevemente es que por el momento únicamente hemos llegado a la inteligencia artificial especial y por lo tanto lo que se está haciendo no es tanto una ética para máquinas que puedan funcionar, como decíamos en el coche, autónomamente. Y aquí es donde ciencias y humanidades tienen que trabajar profundamente. Porque todos los temas fundamentales antropológicos van a ser revisados paso a paso. Vamos a tener que preguntarnos claramente qué quiere decir autonomía o qué quiere decir actuar independientemente en este momento del ser humano. ¿Es lo mismo actuar independientemente del ser humano como hacen las máquinas, los killer robots? ¿Es lo mismo actuar independientemente que ser autónomo? ¿O la autonomía es otra cosa bastante más seria que actuar independientemente? ¿Las máquinas llegan a decisiones o las máquinas nada más llegan a soluciones que son las que les vienen a través de los distintos procesos, pero ¿deciden las máquinas? ¿Tienen decisiones? ¿Tienen autonomía? ¿Tienen conciencia? ¿Tienen autoconciencia? ¿Tienen todos esos elementos que decimos que son lo propio de la humanidad? Y si no los tienen, ¿qué valores les vamos a pedir si son incapaces de valorar? Yo creo que estamos en un momento muy importante del cruce entre tecnociencias y humanidades en que hay que trabajar seriamente para tratar de afinar todos estos conceptos, porque en mi humilde opinión se están diciendo bastantes tonterías que no pueden llevarnos más que a dislates. Creo que hay que estudiarlo muy seriamente y que esta cátedra de Ciencias Humanidades es más oportuna que nunca y que en este momento saber lo que estaría haciendo Marañón, creo yo, es justamente trabajar estos temas.
además de los temas de siempre, porque son los que nos vamos a encontrar en todas las cuestiones de la salud, en todas las cuestiones de defensa y de seguridad, en todas las cuestiones nos lo vamos a encontrar, y por eso es fundamental. Para acabar, hoy por hoy, y para tranquilidad de los presentes, los únicos códigos de ética que se han hecho en relación con inteligencia artificial, como saben los presentes, son fundamentalmente los europeos, que son códigos humanocéntricos, preocupados por el bien de los seres humanos y por potenciar a los seres humanos, y que se acogen a algo muy conocido en esta sala, que son los famosos principios de la bioética de Bitch and Bitchildres, unos principios que se han convertido en principios de todas las éticas profesionales y que recuerdo que los presentes saben sobradamente que son los de no maleficencia, autonomía, beneficencia, justicia, y cada vez más se han ampliado a explicabilidad y trazabilidad, porque los seres humanos tienen derecho a saber hasta dónde se ha llegado en un proceso a la hora de tomar decisiones. Esto es para que vayamos respirando y no nos quedemos como muy preocupados, aunque los presentes a lo mejor se han quedado exactamente igual. Pero a mí me daría bastante miedo, y se extiende la frankenfobia, pero la frankenfobia tiene un inconveniente entre muchos otros. Primero, que los seres humanos no tenemos por qué tener miedo a nada, sino tenemos que intentar discurrir sobre todo, y esa es la postura realmente científica y humanista. Y tenemos que saber qué valores son los que queremos defender y en qué valores queremos seguir educando. Y hay dos valores básicos, que serían metavalores, que están por debajo de todos estos, que son, a mi juicio, la justicia y la compasión. La justicia, que es la base de todo y que es importante para distribuir los beneficios de todas las ciencias, y por otra parte la compasión, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y cuando el otro sufre, intentar ayudarle a salir de su sufrimiento. Si el núcleo de nuestros valores humanistas es la justicia y la compasión, creo que iremos adelante. Y acabo con una frase que me brindó una vez un médico en una charla que di y que le agradecí enormemente. Médico que compadece, mejor medicina ofrece. Y yo creo que eso se puede decir de la medicina y se puede decir de todas las actitudes vitales, porque cuando pasa algo horroroso decimos no tienen compasión. Creo que recuperar una cultura de la compasión es fundamental. Muchas gracias. Esta primera mesa redonda, dar las gracias desde nuestra institución a todos los miembros que participan y a ustedes por quedarse a comentarlo con nosotros, y de manera muy especial a doña Ana Pastor Julián, miembro del patronato de nuestra fundación y presidenta de la agrupación Mutual Aseguradora, a quien yo cedo la palabra para que ella ya comience. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, señores patronos, señor presidente de la Real Academia, queridos amigos, queridos miembros de esta mesa, que no es mesa, que son sillas, que seguimos llamando mesa. Bueno, un honor para la Fundación y para mí como patrono participar en esta semana tan importante y tan relevante para la Cátedra de Tecnología, Salud y Sociedad y para la Fundación. Y además de un tema que no solo es que esté de absoluta actualidad, sino que además es un tema que nos preocupa de forma especial a todos los que formamos parte del sector sanitario, porque, como saben, son muchos los retos que tenemos por delante. El reto del cambio demográfico tan impresionante que se está produciendo, sobre todo en la vieja Europa. Los cambios del abordaje de las patologías. Hemos pasado de un patrón epidemiológico de patologías agudas a un patrón epidemiológico de cronificación de patologías, también de algunas patologías que antes no se curaban, mejoraba la supervivencia, ahora se mejora la supervivencia, se viven más años y se cronifican las patologías, y por lo tanto estamos ante un tema muy importante, que es la sostenibilidad del sistema sanitario de nuestro país. Tema que no es fácil
y que yo creo que tiene la gran esperanza del sistema sanitario, además de tener magníficos profesionales como tenemos, magníficos gestores, muchos de ellos nos acompañan y de los mejores esta tarde. Creo que la innovación va a ser la clave para hacer sostenible el sistema sanitario, para abordar el modelo epidemiológico que tenemos en nuestro país, para prevenir las patologías, para hacer una medicina más personalizada y adaptada a cada una de las personas, de los pacientes, y sobre todo, y lo más importante, es para hacer sostenible el sistema sanitario. De todo eso vamos a hablar, y vamos a hablar de la innovación no solamente como un concepto pegado a un descubrimiento, la innovación pegada a un descubrimiento farmacológico o tecnológico, sino la innovación como los miembros que me acompañan en esta mesa nos vamos a abordar con ellos, es la innovación entendida como todo aquel cambio, no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que aporta valor, no solo económico. Esta no es una definición mía, pero creo que es, sin ninguna duda, una de las mejores definiciones de la innovación en términos generales, no solo en el ámbito de la medicina, sino en todos los ámbitos. Por tanto, cuando uno esté pensando, y como tengo aquí a cuatro gestores, voy a hablar con ellos de la innovación entendida como ese cambio tecnológico y farmacológico que ha venido a dar esperanza y a abordar desde la genética hasta la nanotecnología, abordar todos los ámbitos en los que podemos ayudar a nuestros pacientes, desde la prevención al diagnóstico temprano, al tratamiento, a la mejora de la supervivencia y de la calidad de vida, sino también a la innovación en el conjunto del sistema sanitario y especialmente lo que para mí es el mayor centro de innovación de nuestro país o los mayores centros de innovación, que son los hospitales. Es decir, en un hospital se innova de forma permanente, desde que un profesional entra por la puerta hasta que el paciente sale de ese hospital. Y por lo tanto, ese va a ser el reto, cómo innovamos en todos los ámbitos. En la práctica diaria, la tecnología está transformando el campo de la salud en todos los ámbitos, desde la telemedicina a la inteligencia artificial, a las innovaciones tecnológicas, pero sobre todo a la atención a nuestros pacientes. Y por tanto, de eso vamos a hablar, del impacto de la tecnología en la gestión, porque ellos son gestores y de ellos va a depender en buena medida la aplicación de la tecnología a los pacientes y a las organizaciones. Desde el cambio que ha significado el tener una historia clínica electrónica e interoperable, en la medida que es interoperable, a la receta electrónica, que la gente lo vería como algo que tiene que ver con la informática. Algunos siguen hablando de la informática. Esto es un cambio de mucho más escala. Algunos que vamos cumpliendo años hemos vivido desde esos inicios hasta donde estamos ahora. Pero la clave del presente y del futuro es la innovación, entendida a mi juicio como ese cambio no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que aporta valor. Y sobre todo también les preguntaré por ese valor que aporta la tecnología. Y para ello tengo a cuatro ponentes de lujo. Voy a empezar por María del Carmen Martínez de Pancorbo, directora gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre. La doctora Pancorbo tiene un currículum muy extenso, pero no puedo perder demasiado tiempo en contárselo. Pero es una médico que tiene una amplísima experiencia en gestión, en sistemas de información y que ha tenido lo que debe tener un buen gestor. Una muy buena formación, un conocimiento a fondo de la gestión de un hospital y también sus conocimientos médicos que aportan, sin ninguna duda, un valor muy importante en lo que ella ha hecho a lo largo de toda su trayectoria y ha ocupado puestos muy relevantes, tanto en el Insalud, en el antiguo Insalud, como ahora en el SERMAS y también en otras comunidades autónomas. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí. En segundo lugar, voy a presentar a Carmen Rodríguez Pajares, gerente del Hospital Universitario de Salamanca. Es también una licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y ha sido directora
y ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como gestora en distintos servicios de salud y será un placer y un lujo también hablar con ella. En tercer lugar, José Julián Díaz Melguizo, director gerente del Hospital Universitario de la Princesa, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá, 25 años de experiencia en gestión pública, en puestos de la Administración General del Estado y, entre otros, director general del INGESA y director provincial y territorial del INSALUD. Muchísimas gracias, José Julián. Y a mi izquierda, José Francisco Soto Bonel, presidente, como saben, además de SEDISA y el licenciado. Como ven, aquí hay médicos, hay economistas, hay distintas profesiones, todos ellos con una amplísima experiencia y que van a dar mucha calidad a esta mesa en la que espero no estorbar. Desde hace ya 4 años preside la Sociedad Española de Directivos de Salud, SEDISA, donde ha promovido iniciativas muy interesantes, como es el Observatorio sobre la Gestión Basada en el Valor de los Hospitales, y actualmente es gerente de la Fundación del Instituto San José de Madrid, gestionada por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, y ha sido 21 años gerente del Clínico San Carlos, con el que he tenido la oportunidad de tener tanta relación profesional también. Bueno, pues para todos ellos voy a empezar con preguntas. La primera de todas se la voy a dirigir a José Soto, el presidente de SEDISA y presidente ahora de ese grupo hospitalario, y te diría, en el interés de adecuar la innovación tecnológica en los sistemas sanitarios, ¿cuáles son, a tu juicio, nuestras fortalezas y debilidades en términos de gestión sanitaria? Muy bien, muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos. Es un lujo estar aquí, gracias por haberme invitado. Para mí es muy importante. Permitidme empezar por unos versos de Rodrigo Caro. Estos, Fabio, hay dolor que ves ahora. Campos de soledad, mustios collados, fueron un tiempo Itálica famosa. Nos quejamos de que vamos perdiendo. Ahora ya no es como antes, porque ahora los directivos son amigos de los políticos y entonces ya perdemos en profesionalidad y entonces resulta que antes contratábamos a quien veíamos adecuado y ahora no podemos porque ahora hay que seguir las normas y antes, paréntesis, opino lo mismo que lo que ahora voy a decir, antes estábamos más ligados a los hospitales universitarios y ahora resulta que se quieren romper los vínculos para solamente, en fin, este tipo de cosas. Permítame también, recordando a mi amigo Mario Moreno, seguro que amigo de todos, Cantinflas, es decir, estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. Otra lección en pocas palabras. Es decir, parece que no pasa nada. Durante mucho tiempo no pasa nada, porque la situación está tranquila, no pasa absolutamente nada, hasta que de repente decimos, ¡oh, qué mal que estamos, madre mía! Si no, y entonces nos tiramos de los pelos. Y queremos hacer todo rápido, intervenir todo rápido, cambiar la situación rápida, iniciar una revolución rápida, y entonces a esta revolución nos ponemos al frente los directivos. Y decimos, oiga, síganme, sacamos una banderita, síganme. ¿Y síganme a qué? Coadyuvan la innovación tecnológica y la gestión se corresponden, llevan las mismas orientaciones. ¿Qué hacemos con la gestión? Que preguntaba Ana. Estamos poniendo empeño en estrategias de liderazgo de los gestores. Ponemos mucho empeño en esto. Es decir, no se puede ser jefe, tienes que ser líder. Porque jefe tiene la potestas, tiene el poder de un nombramiento que te da, que te puedes imponer. El líder tiene la autoritas, que es el respeto de todos, es el liderazgo de un equipo y es, por tanto, el convencimiento de que las cosas se pueden hacer mejor de determinada manera. Una parte de este liderazgo que estamos
proclamando, que estamos aspirando, que estamos algunos luciendo, que estamos imitando en determinados colegas. Una parte viene de una estrategia muy, muy importante, que es la humanización, que es considerar que somos personas, que vamos a tratar personas porque estamos en un entorno de personas. Y por tanto, las personas queremos dignidad en el trato. Y queremos también la verdad en los comentarios y en las situaciones. Y queremos el respeto. Y queremos utilizar herramientas que las identificamos como liderazgo para tratar a cualquier persona. Es decir, la empatía. Ponernos en el lugar del otro con orden. Porque ya me dijo a mí una vez un célebre profesor, hombre, la empatía no siempre, ¿eh? Cuidado, porque esto de ponerte tú en el otro, a lo mejor hace que el otro no te cuente sus experiencias. Y la experiencia del paciente es otra de las líneas que estamos promoviendo desde cualquier puesto directivo ahora mismo en este país llamado España. Profesionalización. Nosotros en SEDISA nacimos hace 20 años para mejorar la profesionalización en el sector, profesionalización de los directivos, fundamentalmente. Pero no renunciamos a promover la profesionalización de todos agentes sanitarios en el sector. Y la profesionalización significa algo tan sencillo como ser mejores profesionales. Tener la formación adecuada para ocupar nuestros puestos que se nos asignan, tener la lealtad debida para formar parte de equipos y huir de las cosas que se nos planteen, que se nos pidan, faltos de ética directiva. Valga, gracias profesora por su excelente clase. La ética directiva, la buena ética directiva, no te puede permitir negociar contratos por encima de los costes. Vete a saber para qué. La ética no te puede permitir decir que yo tengo siempre a mi amigo al lado porque mi amigo es mi amigo desde los 11 años. ¿Cómo me va a hacer algo mal? Ya, pero sabe algo, ha hecho algo de esto. No, pero es mi amigo. Pues la ética tiene que exigirte responder a esto diciendo eso no es ético, cosas así. Entonces, tenemos que configurar equipos. Ojalá que todos los equipos que nosotros configuramos, insisto en esto, sean equipos profesionales y componentes de equipos profesionales, las dos cosas. Sumatorio de los componentes igual al profesionalismo del equipo, podríamos decir. Doctor Soto, como va avanzando el tiempo, ¿qué fortalezas y qué debilidades en términos de gestión sanitaria usted considera que son en este momento en las instituciones que usted conoce mejor que nadie, que está al frente de la Asociación de Directivos, qué fortalezas y qué debilidades tiene la incorporación de lo tecnológico? ¿Cuántos minutos me da? Pues ya se los va comiendo, como tres. Tres minutos. Vamos a ello. Vamos a ello. Además de esas anotaciones tan interesantes que es que no perdamos de vista que nos dirigimos a personas, la profesionalización sin ella no podemos hacer nada y los equipos. Y ahora démosle una segunda vuelta, la ética clave, estrategia clara, liderazgo. Pero, ¿qué fortalezas y, sobre todo, lo que más nos importa, qué debilidades tiene el sistema para incorporar la innovación? Debilidades. Falta de impulso de verdad. Es decir, lucimiento de la innovación como reflejo de un escaparate. Nosotros tenemos el robot quirúrgico de última generación. Nosotros tenemos el mejor esquema de transformación digital o de innovación digital para poder pues, desarrollar estrategias de forma rápida, analizando los millones de datos que sería imposible analizar. Nosotros somos estos y tenemos esto.
Por tanto, se nos debe respetar y se nos debe obedecer en nuestros puestos de trabajo, porque somos directivos que nosotros tenemos, en fin, estas cosas. Claro, inconveniente, nos solemos olvidar mucho de los pacientes, por mucho que los tengamos en la boca siempre. Nos olvidamos a menudo. ¿Cuál es la opinión de los pacientes? No sabemos. Les lanzamos encuestas. Hoy he visto una que se llama Rate Now. Y me han enseñado y digo, oh, oye, pues esto tiene mucha información. Dice, sí, pero no me deja meterme solo en esto. Pues, a ver, y lo dejamos, no nos preocupa. La opinión general o las sensaciones, las experiencias de los pacientes son muy raras que sean examinadas a conciencia en los hospitales que nosotros lideramos, muy raramente en profundidad. Hay algunos modelos de los cuales aquí en la mesa tenemos tres modelos de hospitales, por eso han sido llamados aquí para esto. Nos falta, en definitiva, nos falta pasión. Nos falta mirar al futuro con apasionamiento. Nos falta convencernos a nosotros mismos de que depende de nuestros comportamientos que seamos líderes o no. Y, por tanto, depende de nuestros comportamientos como directivos que el sistema sanitario mejore o no. Desde nuestro puesto, aportando cada uno su parte de mejora que se le exige. En definitiva, nos falta pasión y nos falta entusiasmo. Y luego, pues, hablaremos, como Yaré González dice, de gestión del conocimiento, creación de contenido, trabajo en red, gestionar el aprendizaje, comunicación, emprendimiento, pensamiento estratégico, análisis y manejo de datos. Esto como si no fuera nada. Muchas gracias. Profesor Soto, muchas gracias. Nos ha quedado claro, sobre todo, que hay que tener en la vida pasión y tener fijado que por ahí tienes que ir. Muchísimas gracias. Carmen Martínez, de Pancorbo. En este mundo que nos está tocando vivir, con todos esos cambios que tú has vivido también en el sistema sanitario, ¿cómo abordar la obsolescencia tecnológica en los centros sanitarios? Después de lo que estamos viviendo, de las diferencias territoriales, de cómo se va incorporando la tecnología, pero de forma desigual, y el acceso de los pacientes, por tanto, es desigual, tanto en fase diagnóstica como terapéutica. ¿Cómo abordar esa obsolescencia desde el punto de vista de la gestión? ¿Cómo lo abordáis? Bueno, buenas tardes también y muchas gracias por invitarme a esta mesa y a estas jornadas. Bueno, pues en principio con la introducción que has hecho, Ana, yo creo que me has orientado muy bien el discurso que te voy a dar. Primero porque, bueno, cuando planteamos la obsolescencia tecnológica, cuando uno pretende gestionar un problema, pues lo primero tiene que ver cuál es el alcance del problema, ¿no? Por tecnología entendemos ahora prácticamente todo, ¿no? Todo lo que ayuda de una forma tecnológica a mejorar el bienestar de los pacientes, ¿no? El bienestar de los pacientes es un término también, un concepto muy amplio, pero que tiene que ver con los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Tú has hablado de la demografía, del cambio demográfico, has hablado de cómo se comportan ahora las enfermedades frente a cómo se comportaban, ¿no? El boom de la cronicidad, ¿no? Vivimos más y somos pacientes con más pluripatología. Eso en cuanto a la demanda, pero en cuanto a la oferta también tenemos cambios muy importantes, ¿no? Tenemos un cambio que es la complejidad de nuestro sistema, que cada vez es más complejo. Un desafío que por viejo no deja de ser desafío, que es la fragmentación de todo lo que hacemos, ¿no? Que es un problema de toda la vida, que todos los que llevamos muchísimo tiempo siempre hemos hablado de una sanidad fragmentada. Es cómo narices podemos hacer que la sanidad no esté fragmentada, ¿no? Esa continuidad que requerimos de trayectorias de pacientes donde el paciente no tenga por qué saber dónde están unos, dónde están otros, sino que ante un problema hay gente que se pone a su disposición y gira en torno a él, ¿no? O él en torno a nosotros, da igual quién gire delante y quién gire después, sino que realmente pues, tenga una trayectoria en la que se sienta
pues apoyado y que vea que le acompañamos en todo ese proceso, ¿no? Sin fragmentación, es decir, la gestión de esas transiciones donde ahora estamos en el hospital, ahora estamos en atención primaria, ahora estamos en el sociosanitario, ahora estamos, esa gestión de la transición es lo más complejo que tiene el sistema sanitario, porque en los hospitales más o menos hacemos las cosas más o menos bien, en los centros de salud primaria pues también, pero luego cuando intentamos ponernos todos en torno a un problema de un ciudadano, pues es cuando quizás fallamos más, ¿no? Entonces, eso y unido a la tecnología disruptiva, ¿no? El ciclo de vida de la tecnología, que cada vez es más corto, pues genera un estrés a la organización que es muy importante, ¿no? ¿Y cómo atacamos ese estrés? ¿Cómo hacemos que, bueno, pues que la estructura no nos agobie tanto, que seamos incapaces de mirar hacia el foco que tenemos que poner, hacia los objetivos que nos marcamos? Y esto pues es una agenda doble, ¿no? El gestor tiene una agenda doble siempre. Tiene la agenda del día a día, la operativa, la que a estos problemas, estas soluciones, es decir, nosotros dicen que somos gestores de los problemas, ¿no? Somos gestores de aquello que tenemos que resolver rápidamente, ¿no? Gestores resolutivos deberíamos ser. Ante un problema tenemos que ser capaces de buscar rápidamente una solución. Pero si solo hacemos eso, pues dejamos de mirar hacia adelante, mirar, como se suele decir, pues mirar en un sentido más amplio, levantar la mirada, poner los focos largos del coche y decir hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, en esa disyuntiva nos manejamos los gestores, ¿no? Si solo te dedicas al día a día, pues te comes la agenda de ver lo que decía Pepe, ¿no? De mirar con entusiasmo a un futuro que hay que arreglar y que sabemos, el diagnóstico lo llevamos oyendo desde hace mucho tiempo, pero hay poco tratamiento todavía, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso, la tecnología, ¿qué pinta en todo esto, ¿no? ¿Qué pinta en todo este modelo? Pues nosotros, por ejemplo, desde el 12 de octubre, y a mí me gusta hablar de mi hospital porque es donde trabajo y donde, pues para eso soy gestora hospitalaria, ¿no? Si fuera otra cosa, hablaría otra cosa, pero como soy gestora hospitalaria, hablo de mi hospital. Pues en el 12, pues aparte de intentar resolver el día a día, ¿no? Evidentemente, pues también queremos trabajar en resolver los problemas que parecían del futuro, pero que ya son del presente. Igual que hacen otras organizaciones sanitarias, otros hospitales de nuestro entorno, si miramos a distintos sistemas sanitarios, si miramos centros hospitalarios que están en otros países, casi todos tenemos el mismo enfoque, ¿no? El enfoque hacia las metas, el enfoque hacia los resultados en salud. Aquellos que tienen que ver con el paciente de forma individualizada, pero aquellos que también tienen impacto poblacional, es decir, aquellos que afectan a poblaciones, a grupos de pacientes más amplios, ¿no? Y a los que hay que darles respuesta. Por algo que ha dicho la doctora de la Cortina que en su charla, ¿no? Magistral. Hay una serie de valores que el Sistema Nacional de Salud los lleva en el ADN y uno es la equidad, uno es la justicia. No puede ser que permitamos que haya diferente acceso a unas prestaciones en función de dónde estamos. Incluso me atrevo a pensar y a deciros que incluso dependiendo en el servicio que caigamos en un hospital, ¿no? Hay servicios que atienden las mismas patologías y a veces en un hospital se generan esas variabilidades en las que no se identifica cuál sería el modelo de prestación de un hospital ante una enfermedad, sino que a veces, como esto es lex artis, ¿no? Aquí cada uno tiene su arte, pues no ponemos un mínimo de estandarización, de normalización de lo que hacemos para ofrecer unos resultados similares en función de la patología que tengas o del proceso asistencial que atiendas. O sea, que esta variabilidad no va solo de muros hacia afuera de un hospital, sino que muchas veces pasa de muros hacia adentro. Y la tecnología, vuelvo y ahora ya me centro en la tecnología, ¿qué tiene que ver en todo esto? Pues analizando un poco cuáles serían los motores de innovación, las áreas de innovación más relevantes que podríamos utilizar desde un centro hospitalario como el mío para hacer esos cambios que necesitamos para al final enfocar al hospital a mejorar los resultados en salud que obtenemos en los pacientes. No solo en los pacientes, sino el bienestar en los profesionales, la eficiencia, la sostenibilidad que hablaba Ana también, y hacerlo siempre con un criterio poblacional, porque está muy bien atender los que están en el hospital, pero hay que pensar en los que todavía no están y van a llegar algún día. O sea, que tenemos que hacer sostenible todo esto. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué áreas de innovación podemos facilitarles a los profesionales
podemos ponernos a trabajar en ellas para ayudarles a ellos, a los verdaderos protagonistas, a los profesionales clínicos, a mejorar los resultados que obtienen sobre los pacientes. Bueno, pues hay motores de transformación, unos más hard, que llamamos, otros más soft. En los soft estarían todas las capacidades, habilidades, el trabajo en equipo, el liderazgo, un liderazgo diferente al que hemos tenido hasta ahora, más distribuido, donde permitamos que llegue esa innovación local a los equipos de los hospitales. Pero los hard tienen mucho que ver con los procesos organizativos, con la idea de que los mejores hospitales no son solo los que tienen mayor nivel científico-técnico, sino aquellos que además tienen mucho nivel en organizar ese nivel científico-técnico. Es decir, tanto la clínica como la organización de la clínica van de la mano y tenemos que fomentar que eso produzca unos mejores resultados en salud sobre los pacientes. Y en esos motores importantes de transformación, de empuje, de impulso hacia ese cambio que necesitamos, hacia esa transformación, están las tecnologías. Tecnologías en el entorno de la tecnología, del equipamiento tecnológico, de las infraestructuras tecnológicas, y tecnología en el aspecto más de salud digital, tecnologías de la información, donde ambas convergen en lo que es facilitar a los profesionales ese diagnóstico, ese mejor tratamiento, esa mejor organización de la trayectoria del paciente, o incorporar nuevos modelos de prestación que necesitamos, como es la atención domiciliaria o como pueden ser otros ámbitos como la ambulatorización, etc. ¿No? Muchas gracias, Carmen. Paso ahora a José Julián. José Julián, ¿cuáles son a tu juicio las aplicaciones prioritarias de lo que tanto estamos hablando ahora, de la inteligencia artificial, las reales, que pueden mejorar la eficiencia y los mejores resultados en salud en un centro hospitalario? Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar, un segundo, quiero agradecer a la Fundación Ortega Marañón por la invitación y permitirme estar aquí, también a la Fundación Tecnología y Salud, que me ha permitido pues, estar aquí con todos ustedes. Bien, yo creo que el tema de inteligencia artificial es está de moda, es algo que yo creo que está revolucionando. No es nuevo, es un tema que ya lleva tiempo y yo diría que es un valor añadido a lo que hemos hablado sobre la innovación tecnológica. Es un valor añadido. Pues, cuando hablamos de, y me ha encantado la conferencia de anterior, porque es que ha sido algo que yo me he acordado de una película, que seguro que han visto muchos de ustedes, por lo menos los que tienen mi edad, se llama Yo Robot, ¿no? Cuando era la sociedad llevada por los robots y al final el centro, quien controlaba el macroordenador que controlaba pues a todos, al final los ponía en contra, iba destruyendo lo que era la vida del ser humano como tal, porque como bien ha dicho Andela, no había valores. Esos valores que tiene el ser humano no los tenían esas máquinas o los modificaban. Bien, yo creo que la inteligencia artificial está produciendo y va a producir poco a poco un cambio, creo que en la prestación de servicios, de cómo entendemos los servicios sanitarios. Desde mi punto de vista, hay tres grandes grupos en los cuales creo que los programas de inteligencia artificial añadidos a la tecnología son importantes. Uno, en primer lugar, es hacia el diagnóstico y el tratamiento. Hacia el diagnóstico porque nos está permitiendo y permite realizar un diagnóstico mucho más preciso, permite realizar al mismo tiempo unos diagnósticos sobre estudiando un gran número de bases sobre enfermedades que antes pues no diagnosticábamos, incluso también nos permite el adelantarnos hacia patologías que pueden tener unas personas y que hoy, tanto ni por los síntomas que tienen ni por los signos, podemos hacerlas, ¿no? Yo puedo decir en mi hospital, la princesa, también me gusta hablar de mi hospital como sacarme del suyo, porque, pues, por ejemplo, llevan estudiando los cardiólogos a través de inteligencia artificial, con físicos allí, matemáticos, pues estudiando electrocardiogramas, llevan ya miles de electrocardiogramas y están prediciendo pues, que puedas tener una fibrilación auricular el día mañana o no. Y eso pues, es importante que el tema, por ejemplo, para los ictus, ¿no? Es decir, que son. Y eso, pues bueno, pues eso es importante.
Ahí creo que también es importante, como he dicho, el tratamiento, por la, como ha dicho la moderadora, por la medicina personalizada, ¿no? Cuando hablamos de, es decir, una medicina dirigida más al paciente, ¿no?, con más especificaciones. Y también es importante, dentro de nuestro tratamiento, pues la que se está trabajando hoy sobre cirugía robótica, ¿no?, o con lo que bien ha dicho Carmen, que luego cuando hablemos del área, yo creo, del paciente. Otro área en la que yo creo que es muy importante y se está trabajando, y yo creo que se está profundizando a través de la inteligencia artificial, es en la propia gestión. Es decir, yo creo que hoy hay mecanismos, hay programas en los que nos ayudan los propios gestores, nos ayudan a mejorar, a optimizar nuestros recursos, a mejorar la accesibilidad de los pacientes, como bien ha dicho la moderadora al principio, por ejemplo, el tema de la telemedicina, que hoy en día la monitorización a distancia, permanente, con sistemas de alertas que existen hoy en día en esos procesos. Hoy estamos monitorizando a personas que tienen problemas de frecuencia cardíaca, de hipertensión arterial, de glucosa, de nivel de glucosa, lo estamos haciendo cuando no están ingresados. Eso hace unos años sería impensable. Yo creo que eso es un avance muy, muy, muy importante. También es importante, y otro tema, dentro de esto es la, bueno, pues en la gestión de registros médicos y electrónicos, ¿no? Eso es muy importante y eso nos permite a través de toda la interpretación y el análisis también de la historia clínica, lo cual también nos permite, como bien ha dicho, y ella fue partícipe, hay que decirlo, tanto de la historia clínica electrónica cuando estaba ministra y de la receta electrónica que lo impulsaron, todo el tema de la continuidad asistencial, porque ese modelo que, como bien ha dicho, parecía, bueno, pues los que empezamos, me acuerdo yo, con la bacalera, que cuando ibas allí te parecía que te iban a extender un cheque y era una receta a donde hemos llegado, ¿no? Y esa facilidad de que tú te puedas ir, incluso la interoperabilidad entre comunidades autónomas, algo que tenemos que mejorar todavía, que eso es importante, yo creo que eso va a permitir, ¿no? Y es uno de los motes. Y luego un tema muy importante de la inteligencia artificial, que es la predicción de brotes. Es decir, hay programas muy específicos que están permitiendo lo que es el desarrollo y la previsión de infecciones, etcétera, y eso y su propagación. Y eso yo creo que puede ser importante de cara a evitar situaciones de posibles brotes epidémicos importantes. Y luego hay una tercera parte que a mí me parece fundamental dentro de la inteligencia artificial, donde vemos, es la interacción con el paciente. Es decir, lo que hoy llamamos asistentes virtuales, que eso nos puede permitir estar en contacto con el paciente 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, en el que son capaces de interpretar lo que van diciendo, repreguntarles, y eso nos permite, con los sistemas de alerta, pues tener monitorizado a los pacientes. Y luego también, pues como no, todos aquellos dispositivos como wearables, son dispositivos que, bueno, que combinados con la inteligencia artificial, como he dicho, pues permiten controlar a los pacientes, tanto los que están dentro del hospital como los que tenemos fuera. Y bueno, he hablado también de la cirugía, que es muy importante, está haciendo grandes avances, la cirugía robótica, hablando de los da Vinci, en rehabilitación es algo fundamental, la inteligencia artificial y está favoreciendo, en salud mental, en el tema oncológico, es decir, hay muchos sitios. Y luego también hay dos temas yo creo que muy importantes. Uno, la investigación, que está permitiendo, yo creo que profundizar, y sobre todo la investigación de fármacos está permitiendo, está ayudando. Y otro tema muy importante, aquí tenemos alumnos, en la docencia. Es decir, hoy, yo te voy a decir, nosotros hemos puesto en marcha dos programas de inteligencia artificial para el diagnóstico, ayuda al diagnóstico en radiología, en fracturas y en radiología de tórax, y el objetivo no era solo para que ayuden a un screening, a un primer diagnóstico de esa radiografía y que faciliten, sino también para que los propios estudiantes el día de mañana, que tenemos ahora, puedan usarlas. ¿Para qué? Pues para formarse, para ver ejemplos. Y yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y me gustaría terminar dos minutos, si me deja. Yo creo que es muy importante hablar de inteligencia artificial, pero también la inteligencia artificial tiene riesgos o tiene situaciones que nos pueden complicar. Y lo digo seguido de la conferencia que ha dado Candela. A mí me parece que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, dos temas, ¿no? La seguridad de los datos, muy importante. Nosotros manejamos datos muy sensibles y eso pues es algo que hay que tener muy en cuenta. La inteligencia artificial se basa
lo que manejamos hoy en base de datos, con lo cual tú exportas tus datos y por tanto hay que hacerlo en unas condiciones muy específicas, unas condiciones de mucha seguridad. Y después también la ética, decía, la ética es muy base en la inteligencia artificial, es decir, trabajamos con algoritmos y si se equivoca el algoritmo, ¿quién es el responsable? ¿Hasta dónde? Es decir, yo creo que tenemos que, hay situaciones y luego dos problemas que a mí también me preocupan, es decir, a veces la inteligencia artificial es muy buena, de verdad que yo creo que es un avance y nos va a permitir avanzar mucho, pero hay dos cosas también importantes. Uno, al final puede ser una dependencia del profesional de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia humana es superior a la inteligencia artificial, de hecho somos nosotros los que hacemos los robots, por mucho que vayan. Eso puede ser un tema. Y luego, en segundo lugar, es también lo que decíamos de que la inteligencia artificial, tal y como está en estos momentos, y toda la innovación tecnológica, exige una aportación económica importante. Yo no creo que sea un gasto, yo creo que es una inversión. Hablamos de gastos en sanidad y lo que tendríamos que hablar es de inversión en sanidad, ¿no? Pero bueno, se habla de gasto, yo creo que es mal llevado. Pero yo creo que eso es importante porque lo que no puedes hacernos esto es evitar una equidad en el acceso, como bien ha dicho Carmen, a las prestaciones y a los programas que nos pueden dar. Muchas gracias. Carmen, esto avanza el tiempo que a una velocidad impresionante, lo tengo aquí delante. Carmen, uno de los temas que estamos viviendo con la incorporación del conocimiento científico, no diría yo cada vez más segmentado, pero sí que cada vez sabemos mucho de un campo de la ciencia, porque la ciencia se ha súper especializado, ¿no? Y es el tema de los equipos multidisciplinares y qué papel han de jugar otras profesiones, como los ingenieros biomédicos, los físicos, que ya están incorporados en buena medida en el sistema. La incorporación de otras profesiones a los equipos multidisciplinares, no solo a lo que conocemos como las áreas de investigación propiamente, los institutos de investigación, sino al conjunto del sistema sanitario, justamente para la incorporación de la tecnología. Buenas tardes a todos y bueno, pues gracias por aguantar, porque son las 7 de la tarde, después de un lunes intenso de trabajo, y bueno, pues aquí seguimos apasionados con temas tan importantes como nos trae la Semana del Marañón. Y bueno, pues en concreto para el Hospital Universitario de Salamanca, que me acompaña parte del equipo directivo, es un honor estar aquí, bueno, pues gracias a la Fundación Tecnología y Salud, sobre todo a la Fundación Ortega y Marañón. Bueno, viendo un poquito la mesa y preguntando a la inteligencia artificial, me atrevía a decirle cómo ves tú la tecnología y la salud dentro de lo que es nuestro sector, ¿no? Y le dije, ¿por qué no me pones una imagen? Y esta fue la imagen que me dio la inteligencia artificial. Pues un hospital rodeado de sanitarios, como no puede ser de otra manera, gran parte de ellos manager, porque llevan su maletín, eso significa que ya tienen ahí su área curricular, pues digamos que más avanzada, como los estudiantes que nos acompañan hoy aquí, que estoy encantada de estar con un público tan juvenil. Y luego, bueno, pues el sector también rodeado de otras profesiones, ¿no? que digamos que se acercan al entorno hospitalario y que no se puede entender de otra manera. Si le continúas preguntando y le dices cómo son las relaciones del sector salud con estos agentes dentro del día a día, ¿no? De la operativa hospitalaria a mi nivel o de otro ámbito del sector salud, bueno, pues ya empezamos a ver imágenes que hay que puzzlear, por así decirlo, son imágenes de puzzles que tenemos que integrar y bueno, pues que ya aparecen, digamos, diferentes sectores, incluso desde el punto de vista de la equidad en el acceso, de la sostenibilidad, porque nos aparecen unas imágenes de moneditas, nos aparece un sector público, colaboraciones público-privadas, porque tenemos que estar hablando de diferentes agentes dentro de un mismo objetivo común, y bueno, pues diferentes protagonismos que tenemos que trabajar de manera multidisciplinar. Si luego les preguntas que cómo son estas relaciones, pues la inteligencia artificial ya nos empieza a ver zonas resquebradizas, es decir, tenemos pactos de colaboración, pero sin embargo las manos están fragmentadas. Eso significa que tenemos grandes
bastantes retos por delante para poder llegar a objetivos comunes, ¿no? El entorno es muy parecido, ¿no? Es una comunidad que no tiene por qué ser enferma, también hay promoción a la salud, hay objetivos de salud pública que están rodeando al sector y que tienen que tener un denominador común, como veis aquí, con un sector de sostenibilidad y un análisis financiero que nos rodea dentro de estas actuaciones. Si seguimos preguntando y le decimos, ¿pero cómo lo estamos haciendo? Parece que hay unas manitas que nos recogen a todos y, bueno, pues que estamos trabajando en la dirección, entiendo que adecuada. No me corresponde igual a mí hacer el análisis global, pero bueno, digamos que esto es prometedor. Si hablamos del abordaje dentro de Europa, ¿no? Porque si hablamos de tecnología nos tenemos que comparar, yo ya no con mis hospitales homónimos, que además son grandes compañeros y amigos, podemos decir, maestros en el caso del profesor Soto, que fue profesor mío en el máster ya hace más de 12 años, pero ahí estaba el doctor Soto, y nos tenemos que comparar con hospitales europeos, pues porque nuestro rango de visualización probablemente es el 12 y en otras ocasiones compartimos, bueno, pues unas comunidades con otras, ¿no? Pues bueno, estamos todos dentro de un círculo, todos compartimos algunos batas, trajes y, bueno, una bandera europea que nos une, donde también hay una legislación europea que también nos incluye la igualdad en el acceso, las nuevas reformas que nos están diciendo que va a haber diferentes observatorios, pues para simplificar un poco el acceso al sector tecnológico, sector farmacia, etc. Pero bueno, por ser breve, si preguntas cómo estamos en España, me sorprendió, porque España lo vio, más allá del fraccionamiento de las 17 comunidades autónomas, lo analizó como un entorno global. Y bueno, esto la verdad que nos dio ciertos ánimos desde el punto de vista de decir, pues la IA, que también hay que ver un poco la fuente y seguir buscando el origen de los datos, nos vio como el sector globalizado. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que la atención médica, el desarrollo y todo el desafío siempre ha ido asociado a la incorporación de las nuevas tecnologías. Es decir, que desde el punto de vista de gestión sanitaria nos hemos incorporado a nuevos desafíos y a nuevos retos en función también del desafío tecnológico. La incorporación de nuevas herramientas nos obliga a simplificar, a hablar de sostenibilidad y sobre todo, lo voy a traer aquí porque creo que es muy importante, es un motor y un impulso también para el colectivo sanitario. Es decir, cuando se incorpora tecnología y nueva tecnología en determinadas especialidades, es un motor de estímulo, de cambio, de trabajar. Si tú le dices a unos compañeros, a un staff médico o enfermero, vamos a simplificar, nadie simplifica. Pero si incorporamos, como nos ocurre ahora mismo en Salamanca, que incorporamos el HIFU, la cirugía, trastornos del movimiento, no hace falta ni organizar las reuniones, es que se organizan de manera multidisciplinar todos, incluyendo los nuevos roles que son más allá del sector médico, enfermero tradicional. Esto significa que estamos ante un nuevo concepto, que es el concepto de la salud digital, es decir, que la salud digital nos lleva a hablar de la integración y de salud tecnológica. Si tenemos buena salud tecnológica, tendremos buena salud digital. Y bueno, cuando te encuentras con direcciones generales con este nuevo concepto, también empiezas a pensar que tengo que mandar asistencia sanitaria y que tengo que mandar a salud digital y entender todo es cuál es el camino correcto, pues por ser eficientes, ¿no? Y eficaces. El impacto, lógicamente, es importante de medir, pero simplificando un poco y atendiendo a la pregunta, no veo el desarrollo del sector sanitario sin la incorporación de estas nuevas profesiones. Nuevas y no tan nuevas, porque siempre la cabecera de la cama hemos tenido a un ingeniero que ha desarrollado pues, la última cama ergonómica de prevención de antiescaras. Pero bueno, sí que con la incorporación de estas nuevas disciplinas de ingeniería biomédica, biomedicina, ingeniería tecnológica, digamos que hemos acercado el pensamiento más sanitario, basado en el humanismo que nos traían hoy la primera parte de la tarde, que me ha encantado, por cierto, porque también tienes que hacer un parón en tu día a día y volver a hablar de lo importante, de la ética, de la vocación. De hecho, he cogido dos libros para mis hijos, que van a ser futuros sanitarios, y creo que es muy importante volver a recordar esto, porque al final siempre vamos a la productividad, a la simplificación, a los recursos, a las listas de espera. Bueno, no veo el sector sanitario sin la incorporación ya de manera orgánica en plantillas de estas nuevas profesiones emergentes. Muchas gracias. Bueno, ahora tendría una pregunta para los cuatro y después lo que quiero es que quienes nos acompañan hoy puedan preguntaros. Si tuvierais de todo esto que hemos, este repaso que habéis dado intenso desde la parte que el profesor Soto nos habló del tema de la profesionalización y siempre pensando en las personas, pero sobre todo
qué tipo de liderazgo hay que ejercer para implementar nuevas tecnologías, para hacer los cambios, para hacer nuevas estrategias, pasando por lo que tú nos has dicho, Carmen, de esos desafíos y de esa agenda operativa que a veces no te deja ver más allá, o lo que nos decía José Julián sobre las interacciones que tiene la inteligencia artificial y todas sus aplicaciones en el sector sanitario, pero también los riesgos, especialmente el riesgo de la confidencialidad, etcétera, pasando a esta parte que Carmen nos ha descrito fantásticamente, de que si no contamos con equipos multidisciplinares y en los conocimientos de distintas profesiones no vamos a avanzar. Si tuviéramos que decir cuál es el reto que tenemos para incorporar, para que la tecnología de verdad sirva para hacer una atención sanitaria de mayor calidad, con mejores resultados en salud, pero que a la vez seamos capaces de incorporarla de forma sostenible, porque no podemos incorporar todo de todo en todas partes. Si tuvierais que elegir, empiezo por Carmen, si tuvierais que elegir de izquierda a derecha, tuvierais que elegir qué es lo más urgente, qué es lo que realmente desde el punto de vista tecnológico deberíamos de tener todos para mantener esa equidad de la que tú hablabas. Pregunta para todos. Bueno, Carmen. Creo que, sin lugar a dudas, es establecer una hoja de ruta ordenada y estructurada de cambios, ¿no? Y que todos fuéramos capaces de distribuirnos un poco el trabajo, ¿no? Hay veces que estamos trabajando mucha gente en lo mismo y dejamos cosas sin trabajar porque generalmente pues, hay cosas que son más mediáticas que otras, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo es todo lo que se hace que no se ve, el backstage, ¿no? ¿Cómo te preparas para el cambio? El cambio, una vez que estás preparado, se ejerce de una forma mucho más rápida, pero es verdad que hay que prepararse, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros en el hospital hemos estado mucho más tiempo en la sombra trabajando para tener ahora mismo un infobanco, por ejemplo, ¿no? Un repositorio de datos de uso secundario, ¿no? Que puedas utilizar para las diferentes cosas que nos interesan al hospital, que tengamos un lago de datos donde no tengamos que replicar continuamente el trabajo de los profesionales clicando el mismo dato 800 veces, sino que tengamos esa capacidad de tener ya limpios esos datos, ¿no? Porque muchas veces cuando vas a las revistas, ¿no? De inteligencia artificial o algo así, dicen los gurús, dice el 80% del tiempo de un centro sanitario lo aplica en limpiar los datos. Dices tú, jolín, pues si yo ya los tengo limpios, tengo mucho trabajo hecho, ¿no? Ahora me toca pasar por la derecha a los que no han estado limpiando datos, porque yo me he tirado mucho tiempo limpiando datos y eso es muy importante, ¿no? O sea, yo creo hoja de ruta, escalar muy bien, es decir, hacer una escalera de cuáles son los grandes retos que tienes por delante y no intentar saltarte peldaños, ¿no? Yo creo que es importante que lo hagamos y lo hagamos de una forma escalable, ¿no? En un centro hospitalario como el mío hay muchos proyectos innovadores, islas de proyectos, ¿no? Pero el hospital no es innovador por la suma de proyectos, sino porque tenga plataformas de innovación que sean escalables al conjunto de la organización. Un minuto, profesor Soto. Un minuto. Definir un propósito claro, ¿eh? O entre las diferentes visiones que haya un propósito de mejorar nuestras prestaciones sanitarias a partir de incorporación de una tecnología buena, evidente. Y ahí no olvidarse que ese propósito ha de ser la mejora de la salud de la población, que como antes habéis comentado, ha comentado Carmen, creo, a veces depende de nosotros y a veces nos excede a nosotros. Pero esa es la mejora. Si nos aporta la mejora, adelante, si no nos aporta, no. Pero es importante definir qué queremos exactamente. Adelante. El liderazgo, Carmen. Para entender la organización, no puede ser otro que el liderazgo transformacional. Y, por otro lado, también quiero poner en valor todo lo que cada ecosistema de salud aporta al sistema sanitario global. Es decir, no tienes por qué ser un hospital de los antiguos Grupo 4 para que tu trabajo, en definitiva, sea importante. Por eso yo creo que tenemos que hacer entender las organizaciones sanitarias, para evitar la fuga de los profesionales. Todos quieren estar, o todos hemos querido estar, en hospitales de máximo nivel. Hablo en plural, fue mi caso, pero
Quiero decir que tan importante es lo que hacen los hospitales de difícil cobertura, transformación social, ajenos a centros de referencia, que los que están en máximo nivel con muchos centros, servicios y unidades de referencia nacional y europeos. Y yo creo que gran labor la tenemos los directivos, de saber entender la organización, cuál es tu cartera de servicios, cuál es tu hoja de ruta y para qué estamos aquí todos. Implicar a los profesionales es clave y sobre todo incorporar la voz de los pacientes, ya no desde el punto de vista de análisis global, estratégico, no, sino de tu ecosistema de salud, la voz de tus pacientes, que serán parecidos a los del sistema de al lado, pero no tiene por qué, es decir, entender la organización y con un eje común de la sostenibilidad financiera, porque si no, no se puede entender de otra manera el resto de las cosas. José Julián. Pues mira, para ser muy rápido, yo diría que para hacer avanzar y mejorar tecnológicamente en el sistema y hacerlo sostenible, lo primero que tenemos que tener es una planificación. Es decir, ¿dónde estamos, qué queremos y a dónde queremos llegar? ¿Y cuál es el papel de cada uno? Es decir, no todos podemos tener lo mismo y, por tanto, tenemos que ver. En segundo lugar, lo que tenemos que ver es que las decisiones de qué tecnología se pone en un sitio o se pone en otro esté acorde con la capacidad, con la cartera de servicios y con el uso de esa tecnología. No podemos tener tecnologías, luego claramente, que valen mucho dinero, que podrían mejorar muchísimo la calidad de las de los pacientes trabajando 7 u 8 horas diarias solamente. Eso no tiene sentido. Es decir, tenemos que tener muy claro la planificación, decisiones muy técnicas a la hora de adjudicar y una cosa que ha dicho Carmen que me parece muy importante, colaboración entre nosotros también. Uh-huh. Es decir, creo que todos nuestros hospitales, hablo de Madrid, trabajamos en muchos hospitales y los de alta, sobre todo alta resolución, en mucha investigación, mucha innovación y muchas veces no, digamos, sumamos, no nos ponemos, no ponemos las cosas en común. Yo creo que eso sería importante porque mejoraría mucho, yo creo, la asistencia sanitaria. Pues en estos 3 minutos que nos quedan, resumiría diciendo que lo que habéis dicho sería, en primer lugar, hoja de ruta, cambio escalable, tener un propósito claro, mejorar, nunca olvidar, como decía el profesor Soto, nunca olvidar que lo que estamos hablando es de la mejora de la salud de la población, liderazgo transformador, entender las organizaciones e implicarte donde estás, no pensar que tendría que estar en la clínica Mayo, con perdón, sino pensar en cada momento la capacidad transformadora que también tiene la tecnología y que tienen los procesos en cualquier organización. Sostenibilidad, yo empecé casi mi intervención hablando de ello. Hoy dedicamos al sistema sanitario en España en torno ya casi a más de 120.000 millones de euros entre sistema público y sistema privado, de los cuales en tecnología sanitaria se invierten más de 10.000 millones al año y en fármacos y productos sanitarios nos acercamos a 30.000. Yo lo considero todo ello una inversión y, por tanto, tener en cuenta los ecosistemas, como ha dicho Carmen, y tener en cuenta la sostenibilidad. Y en cuarto lugar, lo ha dicho José Julián, la planificación y el uso de las tecnologías, que no podemos tener todo de todo en todas partes y debajo de la cama de cada paciente. Y ahora, en el minuto y medio que queda, perdone, pues si hay alguna pregunta. Bueno, pues tiene usted un minuto. Esto va rápido. Gracias. Intento formularla rápidamente porque ya ha sido esbozada. Se habla de una revolución tecnológica, se habla de una necesidad por parte de los profesionales de la incorporación de ingenieros biomédicos a los hospitales. Tenemos cientos de titulados anuales y con la responsabilidad de experiencia que tienen en la mesa yo les diría cómo. Porque en el fondo España sigue sin incorporarlos y seguimos, digamos, a la cola de otros muchos países en Europa. ¿Cuáles creen que son los pasos para abordar el reto real de incorporar los ingenieros biomédicos en los hospitales? Pues yo, con permiso de los ponentes, en una palabra para responderle al profesor. Una palabra, paso palabra. Voy a pensarla, pero ahora te contesto. Que tú sabes, pues que yo con el profesor, con él tengo relación porque está en mi patronato del Instituto de Investigación.
la Politécnica, la Universidad Politécnica a la que pertenece. O sea, él sabe que desde, por lo menos desde mi hospital y desde muchos hospitales de Madrid, estamos haciendo todo lo posible para incorporar en nuestras plantillas ingenieros biomédicos, porque los necesitamos para muchas cosas, no solo para la tecnología, lo tecnológicamente abrumador, sino para que nos ayuden a definir esos procesos asistenciales, esas trayectorias, esos modelos de prestación nuevos que necesitamos para atender a los pacientes de hoy y del mañana. O sea que nosotros a ellos les tenemos en primera línea. ¿Cómo? Pues yo creo que lo que deberíamos hacer es cambiar un poco también los perfiles profesionales que vamos incorporando también a las plantillas de los hospitales, ¿no? Se incorporan poco a poco, es verdad que hay que darle un impulso porque nos hace falta mucha gente con perfiles como los ingenieros biomédicos. Impulso a la necesidad, a lo necesario. Muchas gracias. En una palabra, integración. Yo diría, creérselo. Y yo te puedo decir que nosotros, el día uno, comienzan dos ingenieros biomédicos. Bueno, señores, muchísimas gracias. El profesor Vandrés, no sé si quiere decirle unas palabras. Muchas gracias por su atención. Un placer.